Bien, comienza entonces el sistema a grabar y vamos a dar una pequeña introducción. Ahí se está viendo la gráfica, ¿verdad? La gráfica que dice módulo 1, Cosmovisión Andina, con nuestra Sí, se ve persona clarito. Silvia Lisoni, profesora de Historia y Geografía, y además emprendedora turística de aquí de la región. Y en realidad ella es muy conocida por muchas de las cosas que está haciendo, así que es un orgullo para nosotros tenerla aquí hoy día. Sabemos que además es muy apasionada por este tema de las estrellas, así que eso es lo que le podemos comentar respecto a nuestra relatora. También hay que mencionar que este proyecto está siendo financiado por el gobierno regional, con la ayuda de Cernatur, con el Consejo Regional y con la iniciativa ahí de Ramón, que está dirigiendo la Oficina de Turismo de Ollagüe. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, bueno, ¿se puede hacer turismo en Ollagüe? ¿Están dadas las condiciones? ¿Están las voluntades? Eso es un poquito lo que queremos empezar a poner sobre la mesa. A que cada uno de nosotros aporte con lo que sabe y ojalá nos podamos poner de acuerdo para saber y desarrollar algunas temáticas en particular. Obviamente el tema de la cosmovisión andina es un tremendo valor agregado. Yo creo que con la charla que ahora les va a mostrar Silvia, van a terminar de convencerse de que hay algo importante ahí. Yo agregué esta fotito que tomamos hace poquitos días en Buenaventura. Así que de alguna manera ustedes tienen unos cielos súper limpios para poder observar, como están tan lejos de todo, digámoslo así, incluso de las mineras, tienen unos cielos privilegiados, así que tienen una ventaja ahí tremenda que nosotros pensamos y creemos que deberían potenciar. No me extiendo más con la introducción y entonces voy a dejar de compartir para que tú, Silvia, puedas iniciar tu presentación. Gracias a todos, Silvia, tienes que activar tu micrófono. Sí, ahora, ¿dónde quedó? Ay, Dios mío. Ya. Compartir. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué pasan estas cosas siempre? Ahí sí. Es parte del ¿Ah? encanto de la tecnología. Yo, Es este, parte del hay encanto. que... Y me dice, no responde. Usted, lo que usted desea compartir no responde. No, es parte del. Está todo pegado. No sé qué pasó ahora. Hay que tener paciencia nomás, no te preocupes. Sí. Hay que recordar que este programa oficialmente iba a ser presencial, pero bueno, el COVID nos jugó una mala pasada, así que tenemos que recurrir a este tipo de herramientas, pero tranquila, Silvia, que tenemos todavía tiempo, así que... Silvita está sin audio. Ya ahí estoy con audio. ¿Ok? Compartir. No quiere abrir, no, no hay caso. ¿Qué hacemos, Cristian? Me dice que no responde, no quiere abrirlo.
Yo te lo mandé a ti, no sé si lo puedes tener tú ahí. Con el micrófono apagado, Cristian. Sí, Silvia, yo tengo tu presentación acá también, así que yo la voy pasando si gustas. De ahí viene la presentación. Bien, ahí estamos viendo la presentación de Silvia, ¿correcto? Ahora voy a colocarla en pantalla completa. ¿Me escuchas, Silvia? Si gustas, comienzas. Cristian, tú la estás mostrando, ¿no es cierto? La que yo te envié. Correcto. Ya. Entonces voy a tratar después con los videos, ¿ya? Bueno. Cosas técnicas, no tengo idea, te fijaste que estuvimos probando todo. Buenas tardes, veo que hay 26 personas, yo no sé si ellos podrán, ellos son todas personas de Ollagüe. Ramón, no sé si me puedes comentar un poquitito quiénes son los, o alguien que se quiera presentar, como para poder hacerlo un poquitito más interactivo todo esto. Esto es así, pero tiene harto... Silvia, gran parte de las personas son de la comuna acá, son emprendedores que tienen las intenciones de realizar actividades turísticas aquí en la comuna. Ya. Y esa, y ellos están viendo en qué lugar, digamos, van a trabajar, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. ¿Ya? Bueno. Correcto. Ya, gracias, Ramón. Bueno, mi nombre es Silvia Lisoni. Yo tengo el observatorio, el Paniri Caur, acá en Chiuchi. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de estar y de asistir y de poder venir a este lugar. Como parte del tema que yo estoy viendo, bueno, yo soy profesora de Historia y Geografía y en algún minuto me dediqué a lo que es el turismo y como este lugar tan maravilloso que me tocó venir, Chiuchi o toda esta zona norte, en la provincia de Loa, en algún minuto decidí que mi vida no era seguir haciendo clases, sino que es hacer turismo. Y empecé con el observatorio. Ese fue lo que se le llama y que ustedes van a tener después que manejar el producto, mi producto como Silvia Lisón. ¿Ya? Y recordé algunas clases que yo tuve con el señor Carlos Aldunate, y por ser profesora de historia, tuve clases con el señor Zapater, donde empecé a aprender lo primero del norte, uno lo veía como tan lejos, y uno hablaba como fueron los atacameños y como una cosa que ya habían existido. Llegar a este lugar y estar acá, oye, no es que existieron, sino que están. Y he tenido la dicha de tener amigos, Nicalantay, quechua, incluso recordaba el otro día a mi amigo el Miguel Urrelo, yo decía, ¿dónde estará? A lo mejor irá a estar, no sé si estará en este grupo de Ollagüe, que me decía, yo soy quechua, me decía, yo soy, uff, con qué orgullo y con qué razón. Yo les pido permiso a ustedes para hablar de sus ancestros, de poder, es lo que yo he estudiado, es lo que yo he logrado tener, digamos, a nivel de obtener, de estudiar, de leer libros, de escuchar, más que de leer libros, de escuchar. Recuerdo también a mi amiga la Maribel Anza, que también es de Ollagüe, que la quiero mucho también, no sé si estará en este grupo. Entre ustedes se deben conocer y decir, ¡ay, esa Maribel, su mamá! Hay veces que ahí me han prestado ayuda cuando he tenido que ir a Ollagüe a dejar personas que van a Bolivia. Así que bueno, desde lo más profundo de mi corazón, esto que nos dejaron, sus ancestros que nos dejaron para el mundo, esta cosmovisión andina, lo voy a compartir con ustedes lo que yo he aprendido.
Si hay algo que ustedes quisieran comentar, me dice Silvia, yo quisiera comentar algo, si alguien quiere contar a lo mejor alguna historia de ustedes, feliz de recibirlo, feliz de poderlo, que ustedes lo compartan conmigo. Gracias. Ya, la otra, Cristian, no sé por qué eres tú el que va a tener que seguir dando la... Empecemos. ¿Ya? Bueno, primero definamos conceptos. Porque todo el mundo habla y todos dicen, ah, la cosmovisión andina, cosmovisión quechua, cosmovisión egipcia, cosmovisión griega. Y nosotros también, nosotros que vivimos en este mundo, en este siglo XXI, tenemos nuestra cosmovisión y la tenemos bien clarita. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Individualista. Quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, yo quiero estudiar para ser alguien en la vida. Nosotros como papás les enseñamos a nuestros hijos que quieren que ojalá sean mejor que nosotros. Esa es nuestra cosmovisión. Y por eso tenemos la naturaleza, eso tan bello que tuvieron sus ancestros, la naturaleza, el estar ahí en la vida, gozarla, disfrutarla, la naturaleza nos da exactamente lo mismo. La estamos destruyendo cada día, entonces es una cosmovisión totalmente diferente. Por eso, sin embargo, cuando hablamos con respecto a los que son las comunidades originarias, hablamos que es, mira lo que dicen ahí, si ustedes están leyendo bien ahí, es la concepción, es la imagen del mundo, es la imagen del mundo de los pueblos mediante la cual, lean lo que dice ahí, mediante la cual perciben e interpretan su entorno cultural y natural. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de la mitología, de la explicación del mundo. Piensen ustedes, hace 1000 años atrás, hace 500 años atrás, hace 500 años atrás llegaron los españoles, ¿no es cierto? Y llegan ellos y miran algo y empiezan como a homologar y dijeron, ah, estos son pucará, porque se parecían, estos son fortalezas, porque lo veían como que parecía un castillo, como lo que ellos traían de ellos venían saliendo como de la Edad Media, ¿no es cierto? Venían atravesando el Océano Atlántico, venían en esto. Entonces ellos fueron mirando y dijeron, ah, esto es tal cosa, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos nosotros ahora, en la actualidad? Es que había una mitología para explicar el mundo, porque así como nuestro, hace 10.000 años atrás, bueno, ¿por qué el volcán sale en llama? Ah, los dioses están enojados. ¿Por qué? Por ejemplo, se fundamenta en la mitología, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos este mundo? Actualmente a nosotros nos dice, el 21 de junio comienza el invierno. Ah, sí, porque hay un eje terrestre, y este tiene una declinación de 23 grados con 27 minutos, y además la Tierra gira alrededor del Sol, y además la Tierra gira en torno a su eje. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero antiguamente ellos no sabían y explicaban el mundo. Por ejemplo, Viracocha, el dios principal de los incas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mito de Viracocha? ¿Qué decían ellos? Viracocha, ¿no es cierto?, que era invisible, que había una divinidad creadora de la cosmovisión andina, que en realidad fue la primera divinidad de los antiguos, venía del Tiahuanaco, ¿no es cierto?, el Tiahuanaco que actualmente lo encontramos en Bolivia, que provenían del lago Titicaca, que surgió de las aguas, que... ¿Cuál es la intención de este mito? Era cómo había nacido la cosmogonía incaica. El mundo está aquí todavía en tinieblas, ellos hablan, a mí me llama mucho la atención eso, sí que cuando a mí me ha tocado estudiar, por ejemplo, los egipcios, los griegos, siempre todos, no he visto ninguna otra civilización, cultura, que hayan dicho que había vida. Siempre es que no había nada, que estaba todo oscuro, incluso la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, coloca que Dios... no había nada, que había un espíritu. Bueno, por ejemplo, entonces por eso les puse la mitología de la explicación del mundo, por ejemplo, les puse yo ahí como Viracocha, ¿no es cierto? ¿Cómo se origina tal vez el imperio incaico, la primera etnia incaica que, no,
que a lo mejor eran inmigrantes que llegaron a ese lugar, ¿por qué se instalaron en el Cusco? Este estado hablaba del Puquina, que fue invadido y después asaltado, en fin, y empezamos a contarnos, ¿cierto?, esta mitología. Por lo general, lamentablemente, sabemos más de los mitos griegos, y menos de las mitologías, que ustedes las deben saber mejor que yo, cómo nace el mundo incaico, cómo llega el mundo. Entonces, uno de ellos, como les decía, la mamá Oclo, ¿qué tiene la mamá Oclo? Esto, ahí está también, ¿no es cierto?, de cómo nace los Ayar, ¿no es cierto?, que eran cuatro hermanos, y que cómo van ocupando hasta llegar al Cusco. Bueno, todas esas cosas, esa es una cosmovisión, cómo yo llego a este lugar, cómo lo interpreto, cómo lo explico. Como les decía, lo más típico es que son los griegos, más sabemos de Zeus, de Afrodita, de Atenea, etc., y no sabemos de nuestra... ¿sí? Hay alguien que tiene encendido su micrófono ahí. Si lo pueden, ahí, ya. Bueno, en el caso del mundo andino, la cosmovisión está ligada evidentemente al cosmos. ¿Por qué? ¿Por qué el cosmos? Aquí vamos a ir viendo por qué el cosmos está ligado al cosmos. El cosmos les hablaba, les habla, les sigue hablando a ustedes, les sigue conversando con ustedes. Estoy segura, pero yo apuesto por mi cabeza, que en noches de luna ustedes conversan alrededor de un fuego todavía, a lo mejor alrededor de un mate, a lo mejor de algo, oye, se ven ahí en Ollagüe, mirando el cielo, mirando las estrellas, ¿qué significará esto? ¿Qué será esto? Incluso, bueno, hay gente que le pregunta a las estrellas cómo le va a ir al otro día. En el caso del mundo andino está muy ligado a lo que es la chacana, la cruz del sur. Yo quiero ser súper honesta también, que estos son apenas hora y media, 2 horas que tengo. Hacer un resumen de esto ha sido muy difícil para mí, porque explicarlo en estos minutos, yo les pido todas mis disculpas, pero es lo que yo puedo hacer en este momento. La otra, Cristian. Para entender la cosmovisión anduena, entonces tenemos que tener varias cositas claritas. Una, el lenguaje, que el mito que explica la realidad. Que el mundo andino en general están considerados los quechuas, aymarás, atacameños, les puse ahí licanantay porque así ellos están pidiendo que se les llame, no quieren que los llamen más atacameños, los coya, los diaguita, los moyes. Ese es el mundo andino, lo que estaba en relación, ¿no es cierto?, a este norte, este grande, con la cordillera de los Andes que conocemos. La unidad, que nada excluye, todos cumplen una función, todos, absolutamente todos. Nadie está de más. Nadie, es decir, eso, mira, cuando ustedes vayan viendo lo que es, porque yo voy a hablar específicamente del cielo, yo no voy a hablar de otra, no voy a hablar del pago a la Pachamama, no voy a hablar de los cerros tutelares, solamente porque a mí me pidieron que hablara solamente de lo que es la astronomía. Entonces ustedes tienen que tener claro que en todo, y así lo tienen claro ustedes, que en la unidad nada excluye. Sería súper triste estar viéndonos ya, ah, no, esta señora que no, porque a mí me cae mal y yo no trabajo. No, todos tenemos para aportar, todos tenemos... Los símbolos andinos indican que está bien organizado el servicio de otro y de uno mismo, y nada tiene intereses particulares, sino que todo es unidad. Nadie se excluye, todo esto es mío, solamente mío, yo no se lo voy a dar a nadie porque yo no. Es decir, nada. Justamente una de las purezas, una de las cosas verdaderas que conocemos en el mundo andino, en el mundo quechua, es justamente que nadie se excluye. Yo no, esto no es mío, sino que también es para ti. El equilibrio, el opuesto complementario. Si hay algo que yo no tengo, pero tú también me complementas. Es como el yin y el yang. Algunas personas han escuchado a lo mejor hablar de este yin y el yang, es este equilibrio. Ya todo lo expresado, todo lo que yo logro tener es mi opuesto, pero también es el complementario. Mientras que con el español, ¿qué aprendimos? Que el opuesto es el ¿cuánto que se llama? El pecado. Esto es bueno, tú eres malo. Mira la diferencia. Mientras que a nosotros, ¿qué recibimos de este mundo maravilloso? Que ese opuesto, pero me complementa. No que yo soy bueno y tú eres malo. Esto es bueno y este el otro es el pecado. Está la
la serpiente es el diablo. No, 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 eso es malo, eso, todo eso es feo, todo eso, así no, y así muchas veces, no, 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 ¿cuántas veces nuestros hijos? No, 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 las primeras palabras que aprenden incluso los niños cuando son pequeños es decir no, no, porque todo es no, no. Sin embargo, mira, mira qué sabio, el opuesto es mi opuesto. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú también a lo mejor me complementas y estoy dispuesto a escucharte. La estabilidad de tres. Esto se da en muchas organizaciones, no es tan solo andino, sino que es la estabilidad, incluso ahí si ustedes tienen la oportunidad a veces de leer cuentos chilenos, siempre el tres, habían tres, en tres actos, había un cuento de a tres. ¿Y qué es lo que es el tres? Es el sol, la tierra, la luna. El padre, el hijo, la madre, el cráneo, el tórax, el abdomen. ¿Por qué? Porque ahí está el equilibrio. Siempre está el padre, ¿quién equilibra a la madre con el padre? El hijo. ¿Quién equilibra el cráneo con el abdomen? El tórax. ¿Quién equilibra al sol y la luna? La tierra. Ahí hay un equilibrio. Como hijos del sol, tienen la vivencia material. Mira lo que les estoy diciendo a ustedes. Vivencia material, psíquica y mental superior. Todo esto se transmitió en forma verbal y de generación en generación. No hay cosas escritas, lamentablemente, sino que hay cosas escritas, lamentablemente, por lo que lograron entender los españoles. ¿Ya? Incluso, como bien ustedes saben, el Inca, estas clases superiores tenían una lengua oculta que solamente ellos entendían. ¿Qué significaría Capac? ¿Qué significaría Manco? ¿Qué significaría? Hay una serie de palabras que nosotros hasta el día de hoy no las conocemos porque era un lenguaje secreto, incluso, entre ellos. Así como el pueblo tenía su lenguaje, que lograban hablar, conversar, pero también las élites, las partes más altas, también tenían. Por eso incluso se dice que quechua no era lo que hablaban los incas. Bueno, ustedes pueden entrar a Google y van a encontrar que no, que es quichua, que es quechua, que la E no se usaba, por lo tanto, pero yo no voy a discutir en eso ahora, ¿ya? Sino que nos vamos a ver incluso... Se dice que el Cusco no significa el ombligo del mundo, podría significar. ¿Por qué? Porque existían otra lengua que era una lengua secreta. La otra, Cristian, por favor. Cristian. Ya, aquí está, esto, Pachacamac. También tenemos que entender este concepto. No sé si me van siguiendo, si hay alguien que me pudiera decir que sí o no para volver atrás. Por favor. Yo estoy atento, sí. Por acá. ¿Se entiende? Ya. ¿Cuál es muchas súper gracias. Claro, Silvia. La filosofía. Ya, se entiende, gracias. El Pachacamac es la filosofía. No estoy hablando de la Pachamama, que mira, lo escribió mal. No, es la filosofía andina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Es el que crea. Es el que origina el tiempo, es la naturaleza y el cosmos. Mira, mira qué sensible. Justamente yo les estoy hablando de algo que nosotros en la actualidad, como occidentales, estamos tan despegados. La naturaleza, mira cómo se queman los bosques, mira cómo estamos, total, yo me quedo en cualquier lugar, si tiro basura, total, si tiro basura al mar, a mí no me toca. No, estamos... El que crea, el que origina el tiempo. Esa es la filosofía que tenemos que entender. Es el creador y el origen de todo cuanto existe. ¿Ya? Viracocha, él es el que existe. ¿Ya? Por eso, imagínense cuando llegan los españoles y le empiezan a hablar de Cristo, de un Dios. Pero es Viracocha. No, estúpido. Yo te corto la lengua, te corto los brazos. ¿Ya? Porque no fueron capaces, eran tan yo de arriba que no fui capaz de ver esta filosofía. Es la energía en potencia, es ahí estoy. Por eso ustedes todavía siguen ahí en Ollagüe. ¿Cuánta gente? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar también en Perú, también estar con los hermanos bolivianos, y es una energía que aquí en Chile nosotros ni siquiera hablamos el mapudungun, ya que por último uno dijera, no, puro castellano, no nos respetamos en nada. Y esa energía todavía está en ustedes, son ustedes los descendientes. Cuando se manifiesta, lo hace con un haz de luz, un centelleo. ¿Y qué es lo que es ese centelleo? ¿Cómo fue representado? Con el Inti, el sol. El sol, el principal, esta deidad. ¿Cuál es superior? Viracocha. Viracocha, ¿no es cierto? Que nadie lo ve, no tiene, sino que es un espíritu. Pero, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo toco?
todos los días cuando me sale el sol, el INTI que está ahí, que a nosotros nos gustaría que saliera más tarde, más temprano, no, la naturaleza tiene sus tiempos y es igual siempre. Bueno, esta divinidad se presenta en todos los planos, en todas las dimensiones. Vuelvo de nuevo a decirles a ustedes, presencia natural, donde ningún ser humano podemos modificar. Podemos modificar que las guaguitas nazcan al mes, ya, hagamos una guaguita y hagámosla al mes. Que los árboles empiecen a crecer mejor en mayo y no en septiembre. Oye, qué maravilla, parece que dicen 21 de septiembre, ta, 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 y empieza todo lo verde, flores, todo se llena de flores. ¿Podemos cambiarlo eso? Si alguien me dice que sí, qué increíble, pero sabemos que no. Por ello el sol es la energía positiva, es positivo, es bueno, la fotosíntesis, ¿no es cierto? Después los biólogos fueron descubriendo que este sol tiene, ¿no es cierto? Trabaja con la fotosíntesis, las plantas nos dan oxígeno, convierten ese CO2, y esa naturaleza, cuando la queremos cambiar, ups, ¿qué nos pasa? Pasa de todo. ¿Cómo nos queda la embarrada, diríamos los chilenos? En la naturaleza, bueno, está en la montaña, el Apu, en la familia, por el papá, ¿no es cierto? O el más anciano que representa la cabeza, ya la cabeza de este grupo. Todo está representado en planos. La otra, Cristian. Ya, la práctica astronómica, se las puse en rojo porque es por lo cual yo voy a hablar, ¿ya? La práctica astronómica está ligada específicamente al conocimiento agrícola y la domesticación de la naturaleza. Cuando hablo de la domesticación de la naturaleza, estoy hablando de los animales, los llamo, ¿no es cierto?, las alpacas, cómo domesticamos, ¿no es cierto?, estos animalitos, ¿ya? Y ellos necesitaban saber, está más que ligado, no como los griegos, que los griegos necesitaban saber si estaba escorpión en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos lo único que les preocupaba era el destino. Ya voy a morir tal día, ¿cómo no voy a morir? ¿Cómo no voy a...? Entonces está ligada al conocimiento agrícola. Ellos necesitan saber, ¿planto ahora? ¿Cultivo ahora? ¿Saco ahora? Por eso es importante los intersolticiales, cuando es el solsticio. Ellos cuando hablaban del solsticio era porque el 21 de junio veían que el sol se iba, se había puesto tan viejito que ni siquiera calentaba, entonces había que amarrarlo. El Inti Raymi, ¿no es cierto? Incluso nuestros hermanos mapuches también, ¿no es cierto? El Huachipantu, los Aymaras, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre en este minuto, después me lo recuerdo. Y estelares, los calendarios iconográficos, la sombra, los espejos astronómicos. Todo ese ritual permanente de reconocer el ciclo del tiempo. Todo eso que nosotros sabemos, que están los estelares, que están los candelarios, la sombra, los espejos, qué estrellas aparecen, están porque ellos sabían perfectamente que había un ciclo del tiempo. ¿Cómo no lo sabemos nosotros ahora? Hoy día yo miré mi calendario, 25 de enero, estuve trabajando en la presentación que iba a trabajar con la comunidad de Ollagüe, ya, entonces lo escribí en mi agenda, dije ya, tal día voy a... Eso, pero yo no fui a mirar si estaban las Pléyades, si estaba Orión todavía, yo no salí a mirar, sino que hay un calendario. Además miré mi hora, yo dije, chuta, ya son las 5:30, 6:30, me tengo que conectar, miré mi reloj, y miré tengo que hacer todo esto. Sin embargo, ¿cómo lo hacen personas que no tienen relojes, no tienen un calendario que les diga, no tienen absolutamente nada? Las estrellas, el ciclo del tiempo. Me toca cultivar, irá a llover, no irá a llover. Cultivo papa, saco las papas, coloco el maíz, ¿estará bueno para poner la quinoa? ¿Pongo la papa chuño? ¿Estará buena para hacerla en este tiempo la papa chuño? ¿Estará frío realmente para hacer esa papa? ¿Lo hago o no lo hago? El cielo es el que se lo dice. No excluye a nadie, integra, humaniza y es un regalo ancestral al mundo entero. Yo por eso les doy las gracias, por este regalo ancestral que hemos recibido nosotros. La otra, Cristian. Por lo tanto, cuando yo hablo de cosmovisión, no es tan solo el cielo, el resto se los voy a dejar a ustedes, sino que la cosmovisión tiene que ver con los cerros, los apus, tiene que ver con las apachetas. Ustedes tienen un rescate ahí que hacer, pero fabuloso. El pago a la tierra, ¿no es cierto? El pago a la Pachamama. El pedir permiso a la tierra. Yo tengo muchos amigos que son indígenas y piden permiso cuando entran al lugar.
andan con sus hojas de coca, ¿no es cierto? Y piden permiso y lo valoro tanto. Los aguayos, esa mantita, ¿no es cierto? Las chuspas, la arquitectura de sus habitaciones, las casas. ¿Por qué miraban hacia un lugar? ¿Por qué los corrales tienen una puerta en tal parte y no en la otra? Los floreamientos, las aves, los felinos, los zorros, el camino del Señor, el capacñán. Todo eso es una cosmovisión. Todo eso no se hizo porque sí, ya, a ver, ponte una bacheta ahí, oye, ven para acá, ponte un par de piedras, oye. ¿Ah? No. Ustedes saben mejor que yo que las apachetas no aparecen por obra y gracia, sino que la apacheta tiene todo un sentido. El mirar los cerros. Yo estoy segura que ustedes saben, Cielo Yahweh, Cielo Yahweh está el volcán. Lo deben sentir ustedes. Uno cuando lo ve, uno ve, claro, un vaporcito que está saliendo, pero yo estoy segura que ustedes saben mucho más y conocen. Mira, el Oyahue está más fuerte hoy día. Oye, mira, y si miran en la Calquincha, tiene tales colores. Yo creo que les dice mucho más. Pero, como les digo, no es tan solo el cielo, sino que tienen mucho más, ya que están ustedes trabajando en lo que va a ser en el turismo, lo que tienen que mostrar. Una de las cosas que yo mostraría, bueno, cuáles son las arquitecturas, un pago a la tierra no es que ustedes le vayan a mostrar, mire, vengan porque vamos a hacer un pago a la tierra, sino que contarles, mira cómo se hace, cuál es el sentido que tiene, cuál es lo que ustedes le ofrecen a la tierra. La próxima, Cristian. Ya les había hablado algo de la chacana, que es... evidentemente es lo que continúa, ¿no es cierto? Es parte de esta cosmovisión. Lo que yo estoy mostrando acá es lo que yo he estudiado, y alguien me puede decir, no, pero también la chacana, sí, todo lo que ustedes quieran. Tiene 12 puntas, los meses del año, tiene 12, mira, todo podríamos hacer, tal vez, hablar de la chacana, días completos de la chacana. Yo lo único que estoy haciendo acá es un sencillo resumen. El vocablo es de origen quechua, chaca, que significa puente, y que lo une con el hanán, que está en lo alto arriba. Así la chacana conlleva el significado de unión con el hanán pacha, lo que está arriba, lo que es grande. También se le llamó chacana al cinturón de Orión, ¿ya? Bueno, el hanán pacha es donde está este cóndor que vuela. En el Kai Pacha está el puma, y en el Uju Pacha está la serpiente. ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Sí? Dale nomás, Silvia, ¿sí? Parece que estaban ahí acomodándose. Ya, estaban acomodándose. Bueno, y en esta parte, yo no sé si ven mi mouse, esto se divide en dos, ¿ya? Lo que es referente, ¿no es cierto?, a los tres mundos, el mundo bajo, ¿no es cierto?, el del medio y el superior, pero sin embargo, esta parte de abajo, la chacana nos indica la relación que hay entre los seres humanos, entre los hombres, entre las mujeres. Está el Aini, que es la reciprocidad, la Mita, la Minka, por favor, trabajen en esto. Todavía los chilenos y todo el mundo cree que la Minga y la Minka es cambiar una casa en Chiloé. Y la minga es el trabajo comunitario. El mundo originario siempre ha hecho la minga. Me encantaría saber incluso si ustedes, si no la están haciendo, al menos el poder es un rescate, porque todo el mundo dice, ah, sí, la minga. Yo, oye, me encantaría estar en una minga, porque cuando cambian las casas en Chiloé, plop, es el trabajo comunitario. La mita era el trabajo de los hombres que arreglaban los puentes, los caminos, los acueductos, casas, etcétera, en épocas de invierno, cuando no había trabajo agrícola, la mita. Lamentablemente, esto fueron lo que tomaron los españoles, formaron los mitimaes, y los tenían prácticamente como esclavos, porque se dieron cuenta que era una mano de obra barata. Sin embargo, en el mundo andino, el Aini, yo digo reciprocidad, yo lo estoy diciendo así, casi como una tontera, pero el Aini es dar para recibir, es mucho más que la solidaridad, es una economía solidaria, es una economía, mira, escuchen lo que yo estoy hablando, economía solidaria.
actualmente, no, esto es mío, lo otro es tuyo, ¿cuánto me vaya a pagar? ¿Cuánto me vaya a dar? No, esto es mío. Oye, no, pues si esta cuestión es mía. ¿Ah? Se dan cuenta, entonces cuando hacen una teletón ya nos acordamos y damos un billetito. Aquí estoy hablando de una economía solidaria, a eso estoy hablando. ¿Ya? ¿Silvi? La minga. Sí, dígame. Andrea, ¿cómo estás? Sí, Silvita. Hola. La sí, reciprocidad, ¿no? Sí, el AINI. Es una economía solidaria, sí, el AINI. El AINI es la reciprocidad, pero a partir de una economía solidaria. Es decir, yo te doy, pero yo también recibo. Por lo tanto, aquí, después le voy a hablar. La minga, como les digo, el trabajo comunitario, y la mita era este trabajo, da su saber a la comunidad. La mita era como, oye, yo como arreglo camino, da el saber, ¿ya? La minga es operar entre varios para un bien común. Mira lo que estoy explicando. El AINI, una economía solidaria. La minga, operar entre varios para un bien común. Varios, la comunidad. Y la mita da un saber. Yo sé cómo se arregla esto. ¿Para quién? Para la comunidad. Y aquí tengo tres palabritas. El ajin rurai, el ajin munai y el ajin chayai. Estas tres palabritas. Para trabajar el ajin chayai, lo hago muy bien, ¿ya? Perdón. Yo, el ajin, para trabajar, lo tengo que hacer bien, no un trabajo ahí a media. El aprender, yo aprendo el ajin munai. Y respetar y querer a todos. Yo trabajo por mi comunidad. Eso es lo que a mí me motiva y me crea. La próxima, Cristian. Ya, también yo les había dicho que la chacana también es el guaraguara jagua. Aquí están las tres Marías que le llamamos nosotros, y esto sería Orión. Ya, no sé por qué no apareció en la fotografía. Ahí está la fotografía. Aquí está Orión, el que vemos, la estamos viendo esta noche, ¿no es cierto? Está desde noviembre, se ve Orión. Entonces, ya voy a explicar lo que son constelaciones, pero era para nada más que para explicar que también chacana es lo que une, les recuerdo, lo que une la tierra con el cielo, el puente que une. Por lo tanto, esto también es chacana, esto, lo que une el Hanan Pacha, ¿no es cierto?, con la tierra, el puente que une. Así que no es raro que ustedes encuentren que chacana también es Orión, ¿ok? La otra... Ya, quiero mostrar acá antes, a ver si logro compartir un video que tengo, Cristian. Ya, intentémoslo. Al menos lo voy a intentar. Si hay alguien que guste, mientras tanto, hacer alguna consulta, acotación, sí, por apreciación, favor. Bienvenido. No logro hacerlo. Oye, pero esto... Oye, yo tengo una consulta, pero no sé si la puede responder Silvia. Cuéntame. Hoy día en la mañana estaba en una charla y me llamó la atención una recriminación que se le hizo a la gente que la huipala que utilizamos generalmente se distingue para cada uno lo suyo. ¿Es así? Sí, nosotros ocupamos una huipala de lo suyo. Eso es así. Depende de, por ejemplo, si es verde, si es la blanca, el colla suyo justamente les toca, el anti suyo es verde, el junti suyo es amarillo, el chincha suyo es rojo y el blanco es el quilla suyo. Eso es verdad. Eso. No es llegar y usar nada más. Claro. Sí, eso es así. Ahí estamos viendo lo que estás compartiendo, ahora deberías poder colocar el video. Pero yo no lo logro ver.
A ver, agregar, tengo otras cosas que no. Pucha, qué lamentable, porque es un video, pero fantástico, que tengo para cerrarlo de la chacana. No sé qué habrá pasado en realidad. Voy a ver por acá. Me esperan un poquitito. Porque... a ver si lo logramos. Ahí lo estoy abriendo, Cristian. No sé si lo logras ver. No sé si lo están viendo. Se ve, se ve. Ya, ese es. La chacana es un símbolo milenario recurrente en las culturas originarias de los Andes. Su forma es la de una cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas. El origen de la palabra es quechua y puede interpretarse como Chac-Hanan, puente hacia lo alto. La chacana es una referencia al sol y a la cruz del sur. Su forma, que sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro costados, posee una profundidad muy significativa. Señala la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo superior. La chacana es, pues, una escalera hacia lo más elevado. La chacana no es una forma encontrada al azar, sino que se trata de una forma geométrica resultante de la observación astronómica. Es un símbolo que representa sintéticamente el universo. Los antiguos hombres llevaron el cielo a la tierra y lo representaron con este símbolo que encierra componentes contrapuestos que explican la cosmogonía del mundo andino. Lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el norte y el sur, el arriba y el abajo, el tiempo y el espacio. En una primera representación, la chacana es una cruz, y como tal, posee cuatro extremos que representan las cuatro direcciones y las cuatro estaciones. Cada segmento entre cada una de las extremidades está formado por tres escalones, representando los tres mundos presentes en todas partes. El mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. El centro circular representa la dualidad interna del universo, el vacío, el no conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo sagrado. En el simbolismo de la chacana están representados los tiempos de siembra y cosecha. Algunos pueblos andinos celebran el día 3 de mayo como el día de la chacana, porque en este día, la cruz del sur asume la forma astronómica de una cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha del maíz. La cruz del sur era venerada por antiguos habitantes del Perú y hasta hoy se mantiene la tradición de proteger los cultivos, marcando el área cultivada con diversas chacanas. ¿Cómo estamos? Muy bien, Silvia. ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que...? A ver, voy a tratar a ver si logro dejar de compartir. Voy a tratar de a ver si logro abrir mi presentación, ¿te parece? Claro. No. Esperemos un segundito. Para hacerlo yo y no estarte molestando a ti. No, no hay caso, no responde. Continuamos acá entonces. ¿Y si lo vi? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Estás por ahí? Parece que perdimos a Silvia. Estoy acá. Estaba apagado mi... Bien, como vamos a hablar del cielo, oye, yo estoy, ¿me puedes mostrar la que viene, la siguiente, que yo, esa, porque la otra está mal puesta, y después te voy a pedir la otra. Bueno, con respecto, la chacana simboliza el servicio, ya, eso no lo podemos olvidar.
sé laborioso la maquilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ahí en el video, ¿no es cierto?, quedó bastante bien explicado, digamos, de qué se trata, pero no podemos olvidar que también simboliza un servicio. Mira, hemos hablado de la solidaridad, hemos hablado de lo que es el ser natural, lo que es el servicio al otro, lo que es la comunidad, pero no podemos olvidar que también simboliza un servicio, el ser laborioso, el amaqueya, el ser honesto, el amasúa, el ser fiel y leal. Yo aquí siempre pregunto, ¿cómo estamos? Y acá todos se quedan mirando. Sé fiel con tu comunidad. Ella es la que te necesita también. No estamos hablando de esta fidelidad que nos trae el español del papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. Hijo, papá, mamá. No, estamos hablando de cómo tú te comportas con la comunidad. Sé veraz, sé verdadero. Di la verdad, no andes con cosas. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar desde las voces de los españoles, ¿cuál sería el peor pecado? Que el tipo que no trabaja, el tipo que es deshonesto, el tipo que es infiel a su comunidad y hace otras cosas que andan por allí, el tipo que no es veraz, que es mentiroso. Entonces, imagínense que no trabaja. En el actualmente nosotros, el tipo no trabaja, bueno, no tiene sueldo, no tiene, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me van siguiendo la idea? Sigamos con la otra, no sé si estoy compartiendo yo o tú, al final, Cristian, no tengo idea. ¿Cristian? ¿La otra? Sí, ahí avancé a la que dice Huipala. Es parte ya, de la Huipala. Sí, falta la foto. Ahí debería aparecer. Sí, ahí. Esa. La Huipala, que también es parte de las chacanas. Por eso yo decía, aquí tiene que ver la chacana, ahí después te la voy a pedir. Si esta es una cuarta parte, es lo que nosotros vemos de la Huipala. Esto es lo que nosotros vemos. Pero si juntamos las cuatro partes, mira lo que se forma. Se forma la chacana. Y como preguntaba, me pareció que era Roberto el que preguntaba si el color depende, si es del anti suyo, del colla suyo, depende el que va acá en el medio, en este color. Si es verde, si es blanco, si es el rojo o el amarillo. ¿Ya? También, si ustedes revisan los colores de la chacana, también a lo mejor pueden encontrar otros colores, porque todo esto está en estudio, todo esto, cada día aparecen cosas, cada día aparecen nuevas interpretaciones, porque los arqueólogos están trabajando en eso, o también se está hablando, digamos, de cómo dar a conocer esto, y a lo mejor se encuentra, pero lo que yo tengo es esto, que el rojo es el de la Pachamama, es mudo, es la energía material, ¿se acuerdan cuando hablábamos del el Pachacamac? El naranja es la responsabilidad de las personas. Mira, volvemos a hablar de esto de la comunidad. El amarillo es el AINI, esta reciprocidad, esta economía, ¿no es cierto?, que es solidaria. El blanco es el pacha, el tiempo, el espacio, la historia. El verde, por supuesto, el mundo interior. Y el azul se refiere evidentemente a la energía cósmica. Y el de la comunidad es el color violeta. ¿Ya? Eso a lo mejor ustedes pueden encontrar otras también, pero es lo que yo he logrado encontrar, lo que yo he estudiado. La próxima, Cristian. También marca las estaciones del año, ¿ya? Aquí me está preguntando Juan Pablo, bueno, ¿cuál es la web? El del colla suyo sería el blanco, ¿ya? También, si ustedes, cuando se apaga la luz del sol y estamos en otoño, la chacana aparece aquí en este lugar. En este lugar, aquí aparece, en el otoño. Cuando uno apaga la luz, es decir, se fue, estoy diciendo apaga la luz, es decir, cuando se fue el sol y aparece en este lugar, apareció en este lugar, es en el otoño. Porque alguien me podría decir, ya, pero yo la vi como a las 12 de la noche, la vi acá, claro, porque acuérdense que la Tierra se va trasladando y va rotando. Pero yo estoy hablando, se terminó el día, se apagó el sol, en otoño aparece acá. En invierno aparece en este lugar, arriba, ¿ya? Ojo, porque el 3 de mayo decían que es el día de las cruces. ¿Y por qué? Porque a las 12 de la noche la chacana está acá. Pero yo estoy hablando cuando se cortó, en invierno aparece ahí, en primavera aparece acá. Por lo tanto, en verano no la estamos viendo cuando se corta la luz del sol, cuando terminó, digamos, el atardecer, la estamos, porque está abajo.
y se empieza a ver como a las 3 de la mañana en esta época. ¿Ya? La próxima, Cristian. Vía Láctea, la Yacana, dice. La diapositiva. Esa sería. ¿Y la próxima cuál sería? Espejos de agua. Ya, estamos... Ya. Ahora, ¿qué voy a describir? La Vía Láctea. No, la anterior nomás, la Vía Láctea. Ya, ¿qué? Ya, hemos hablado de la Chacana. Otra cosa importante también dentro de esta cosmovisión del cielo es la Vía Láctea, que le llamaron los griegos, le llamaron la Vía Láctea. Sin embargo, en nuestro pueblo la llaman la Yacana. Ya, ¿qué es lo que es la Yacana? Esta fotografía que tengo acá. Es el Mayu, es el río celeste. Es la continuación. Mira lo que dice. Mira cómo explicaban. Aquí está el mito. ¿Se acuerdan que hablábamos de que ellos explicaban, ¿no es cierto? Con un mito explicaban lo que era la realidad. ¿Qué es lo que había en el cielo? ¿Qué es lo que había? En un río. Y ese río celeste es la continuación del río que está acá, ya que está en la tierra, que sube al cielo desde el mar y cae en forma de lluvia. ¿Y por dónde fluye? Fluye por los ríos, fluye por los arroyos, que caen los cerros. Porque eso es lo que ven, pues si son, por algo el mundo es andino, está en la cordillera. Es el arco iris nocturno, así como en el día hay arco iris después de lluvia, también en la noche se produce el arco iris nocturno. Es el cielo que se refleja todo lo que hay en la tierra. Así que aquí en la tierra hay llamas, en el cielo hay llamas. Hay zorros, en el cielo hay zorros. Hay pastores, no sé si logran ver acá la figura del pastor con sus brazos abiertos mirando al cielo. Aquí van las llamitas y acá atrás está el zorro, aquí están las patas del zorro. Yo digo, hay que tener una cantidad, una forma, digamos, de... No sé si están viendo mi cursor, ¿ya? Ahí está el zorro, agazapado, el que va, aquí el pastor está preocupado porque viene el zorro y acá están, bueno, y acá está la llamita que se acerca a su madre, porque son dos, ¿no es cierto?, a tomar su leche, a amamantarse, y acá está la mayor. Ya lo vamos a ver de todas maneras en otra fotografía. La observación aparente, esto es algo que algunos arqueólogos lo dicen, no es una verdadera, a lo mejor ustedes tienen otro conocimiento de la Vía Láctea que sirve para, como se ve que la Vía Láctea aparece por la cordillera y avanza hacia el lado derecho, por así decirlo, digamos, avanza de este a oeste, correctamente dicho, de mano de aquí, al parecer ese sería, por eso todos los rituales comienzan con la mano derecha, para el pago de la Pachamama. ¿Ya? ¿La otra, Cristian? Los espejos de agua. Esta es una cuestión realmente increíble, lo que ellos lograron hacer en los espejos de agua. Lograron que observar el cielo imagínense en el aquí se me no logro verla ahí. Logran los espejos de agua, si se fijan a la mano izquierda son como unos hoyitos que hay ahí, como unas piedras que están que conservan, y estos lo colocaban agua. Estas que están, perdón, a la izquierda y los que están a la derecha son los que se encuentran en Machu Picchu, ¿ya? En Machu Picchu estaban esos de agua, y mira, es una cuestión pero milimétrica, cuando lograba observarse la estrella y lograba la luminosidad en el centro, ahí se observaban, y por eso existen, yo sé que han habido en Toconao, han encontrado seguramente, no, Yahweh, honestamente desconozco si pudiesen haber estos espejos de agua. Mire, si miran este que está acá a la izquierda, por Dios que se parece a la Cruz del Sur, a la Chacana. Entonces, son espejos de agua, si se fijan, no es una laguna, no es una tremenda laguna, sino que son tan pequeños, habían unos tan pequeños como el orificio de un aríbalo. Eran tan pequeños, imagínense la precisión. Entonces cuando la estrella estaba en el cenit y se miraba ahí en el centro, esa era la dimensión que tomaba, y así lograron dibujar la Chacana. El otro. El próximo, Cristian.
Ahí se avanzó. ¿No? Aparece la diapositiva que dice seques. Los seques, sí. Es que estoy explicando todo lo que son definiciones de lo que es la cosmovisión. Entonces, hemos hablado del vocabulario que hay que tener, ¿no es cierto? La unidad, el equilibrio, la complementariedad. Yo no puedo mirar esto como que a mí se me antojó. Ya, después hablé de la chacana, ¿no es cierto? Que es uno de los prácticamente de cómo explican el cielo. El centro de la chacana, ¿no es cierto? El Cusco, cómo, y justamente, bueno, los seques son estas líneas. Y en un principio no se entendía mucho lo que eran estas líneas. ¿Y qué es lo que significa seques? Líneas, rayas, que partían desde la ciudad del Cusco, que servían para organizar. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Voy a silenciar ahí. Estoy buscando el... Servían para organizar los santuarios de Huaca. Mira, acá está el dibujo para que ustedes logren entenderlo. Aquí está en el centro, está el Cusco. Fíjense que están los cuatro suyos. Está el Anti suyo, el Chincha suyo, el Conti suyo y el Quilla suyo, ¿ya? En lo que es el sur. Entonces están los cuatro suyos, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que me habían preguntado ustedes. Ayuda a dividir los territorios del Tahuantinsuyo. Pero mira, cada uno de estos tiene unos puntitos, que podrían ser las huacas, pero también va unido a lo que es las aguas. Por eso decía, mira, servían para organizar santuarios o huacas. Las huacas podían ser cerros, las huacas podían ser centros de agua, las huacas podían ser... Silvia, ¿estás ahí? Me parece que está conectada Silvia, pero no te escuchamos. Los demás están aún conectados, ¿verdad? Sí, por aquí sí. Sí, la Silvia que se pegó, sí. Se cayó la señal. Sí, seguramente debe estar con algún problema técnico la Silvia. Mientras la esperamos, si gustan me comentan qué opinan de cómo va todo esto. ¿Qué les parece lo que les está contando la Silvia? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Han podido complementar un poquito lo que conocen? Cuéntenme, por favor, mientras esperamos a Silvia. Hola. Sí, hola. Hola. Mira, recién me estoy conectando, pero saludarlos y pedirles si me pueden compartir después a través de correo esta presentación. Ya no sé, yo era a las 19 horas, pero recién yo pude ingresar porque tenía otras cosas anteriormente programadas. Pero me imagino que Silva Lisoni lo está haciendo bien, porque la conocemos por lo menos harto rato, yo por lo menos de forma personal. Pero me gustaría igual que me pudiera compartir después la presentación. Sí, estamos grabando la presentación de Silvia, así que esto va a quedar disponible para que lo puedan ver con calma después. Ah, ok, ya. Gracias. Maribel, ¿verdad? Sí, Maribel. Gracias, Maribel. Sí. De nada. Bien, todavía no tenemos señales de Silvia. Esperémosle otro ratito. Seguro está tratando de conectarse. Déjenme llamarla por teléfono a ver qué me puede contar. La estamos contactando. Mientras tanto, aprovechemos el tiempo. Me gustaría preguntarle a los
beneficiarios ahí de Ollagüe, a la gente de Ollagüe. ¿Qué le parece esta presentación? Y si ven alguna relación con lo que ustedes tienen en mente para hacer ahí en la comuna, si cuentan con algunos conocimientos distintos que a lo mejor haya que complementar, si les gusta este tema de la observación de los cielos y bueno, toda la filosofía que hay detrás de esto. ¿Alguien de Ollagüe que me pudiera comentar algo al respecto? Hola, Cristian. Cristian. Sí, bueno, primero felicitarlos por el tema de la iniciativa. Y bueno, yo no soy de Ollagüe, soy de Calama. Tengo una parcelita ahí en Chiu-Chiu. Y bueno, muy entusiasmado con la iniciativa. Instarlos, primero felicitarlos, porque al final es una muy buena instancia para poder ir generando desarrollo en estas áreas. A veces, no sé, pues se cometen alguna, no sé, falta convocatoria o no sé, pero siempre es bueno que nos unamos y tratemos de tirar estos temas hacia las personas que tienen el interés, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Así que cada vez irnos perfeccionando un poquito más es, pero excelente, así que mis felicitaciones y los insto a que continuemos y que nos unamos y que sigamos generando instancias para poder ir desarrollando estos temas. Gracias, Cristian. Efectivamente, nosotros somos de Calama y no somos los que tienen la última palabra en lo que esté sucediendo en Ollagüe, obviamente, pero queremos sí disponer de todo el conocimiento y la energía que tenemos disponible para ayudar a que ojalá el tema del turismo surja en Ollagüe. Ahí regresó Silvia, voy a preguntarle si está disponible. ¿Tienes que activar tu micrófono, Silvia? Sí, es que me dice que tú lo estás silenciando. Perdón, apreté. ¿Ya, ahora sí? Correcto. Otra cosa. Mil disculpas, la tecnología, sí, estoy en Chiu Chiu. Bueno, y no es bueno el internet, ¿ya? Bueno, estaba hablando, haciendo un resumen, ¿no es cierto? Hablé del concepto de la cosmovisión, que no es decir así nomás porque a mí se me antojó cualquier cosa, sino que es la unidad, es la corporidad, ¿no es cierto? Es la comunidad, es la naturaleza, es totalmente distinto como nosotros lo vemos. Hablé de los espejos, ¿no es cierto? Los espejos de agua, que con eso lograban bajar las estrellas y saber cuándo era en definitiva, si había que... Todo está en relación a lo que es la agricultura. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Correcto. ¿Sí? Ya. Estaban estrechas, y aquí les empecé a hablar, no es cierto, de la chacana, que era el principal verificador, incluso, cómo nombra el otoño, el invierno, que incluso la huipala está en concepto, y hay miles de otras cosas que podríamos estar tratando, ¿no es cierto? Bueno, los famosos seques o líneas, eran líneas, rayas, ¿no es cierto?, que partían desde la ciudad del Cusco, y estaban estrechamente, si bien es cierto, no están solo con la geografía, sino que también con la astronomía. Estos eran verdaderos observatorios, mira, lean lo que dicen acá, observatorios astronómicos orientados en dirección del horizonte en los cuales los incas registraban, salidas y puestas de sol, era como una obsesión, ¿cuándo sale el sol?, ¿a qué hora sale el sol?, ¿por qué?, porque ese es el horario, ese es el calendario, ¿a qué hora como?, ¿a qué hora no como?, ¿riego?, ¿no me toca?, ¿tocan limpiar canales?, etcétera. Y pero además, lo que más ha llamado también la atención, que está en relación con los adoratorios y asociaciones a la peregrinación, y sobre todo, esta palabrita que sale aquí, huacas, con lugares donde hay agua. ¿Ya? Si bien es cierto, las huacas, ¿no es cierto?, son lugares sagrados, que podía ser una piedra, podía ser un árbol, podía ser un apu, pero también está muy ligado a lo que fueran lugares de agua. Por eso el español necesitaba saber dónde incluso estaban los pozos de agua para poder atravesar el desierto. Ellos lo atravesaban a través del Capac Ñan. ¿Y cómo lo hacían?
se llevaban una botellita de agua en el Cusco y después la llenaban 900 kilómetros después. No, es porque ellos conocían. Y esto, de alguna manera, ¿no es cierto?, no es tan solo geográfico, sino que también cómo yo, dónde estaban. Está muy, los últimos estudios que se están haciendo, que tienen mucha relación incluso con estos lugares de agua. Bueno, y ayudó a dividir los territorios del Tahuantinsuyo, los cuatro suyos, que yo ya les había comentado, que está el Chincha suyo, el Antisuyo, ¿no es cierto?, el Contisuyo, el Coya suyo, y los caminos reales. La próxima, Cristian. Saiguas. Las saiguas, famosas saiguas. Son estas estructuras de piedra. También aquí podríamos estar hablando horas, pero de nuevo estamos con el a nivel astronómico, ¿no es cierto?, que es el tema que a mí me compete. Mira, mira por favor esta fotografía de aquí abajo. Cómo esa saigua está marcando. Esta es una foto de acá, en Ramaditas, cuando uno va para, en ese lugar va, cuando uno va para la minera El Abra, incluso no les voy a decir dónde están, ya, porque lamentablemente hay gente que cree que estas son piedras como para entretenido, ¿ya? Son estructuras de piedra que permiten identificar específicamente los equinoccios y los solsticios. ¿Por qué? Porque con el solsticio, el 21 de junio, ellos veían que el sol se iba, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Y se volvía viejito y se hacía frío. Pero como lo amarraban, en el Intihuatana, lo amarraban, ellos captaban que a lo menos 3 días estaba ahí. En algunos textos aparecen que hasta 8 días. Depende del lugar donde uno está. Hay lugares en que uno lo observa que está 3 días, 3 días sale por el mismo lugar el sol. Y empezaba a avanzar y se hacía un sol joven, bello, adolescente, hasta el 21 de diciembre, que era el próximo solsticio, un sol caliente, bello, que es el verano, que es el solsticio del verano. Por lo tanto, ¿cuándo se abre la Tierra? Se abría en agosto. En agosto, ¿no es cierto?, son los pagos. En agosto es... en junio y julio son los días del sol, son verdaderos marcadores astronómicos relevantes para el calendario. Y pudieron también operar como en algunos deslindes territoriales, pero este, como les digo, esto está acá, y mira cómo marca, y es una cosa increíble, uno está ahí, ni siquiera logra ver el otro, porque están tan bien alineados estas saiguas, que hay que estar ahí un 21 de junio o un 21 de diciembre y se ve perfecto lo que es el solsticio. Y aquí mismo está el Capac Ñan, que fue reconocido por la UNESCO. Aquí está el Incahuasi, cerca de todo esto. Siempre les estoy escribiendo en algunos casos cómo se saiguas con W o con H. ¿Por qué? Pues les recuerdo que esta lengua no fue escrita, entonces era más bien por oreja, cómo suena. A lo mejor sonaba de otra manera, Capac Ñan, Capanac Ñan, Capac Ñan, Atacama, Atashkama, etcétera. Por eso les voy escribiendo, porque aquí no hay ortografía. Ay, esto está bien escrito, mira, la Silvia lo escribió con W y con H para que no se le note que no sabe cómo escribirlo. No, 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 no. Sino que es por oído. ¿Ok? ¿La otra, Cristian? La luna. También las fases de la luna son parte de este observatorio astronómico que tienen los incas. Las fases de la luna se observan para el inicio, sobre todo para las fases agrícolas. De nuevo volvemos, ¿se dan cuenta? Es como repetitivo, dice, pucha, la Silvia no nos habló de ninguna otra cuestión más. Pero se debe sembrar en luna llena o antes de luna nueva, jamás en menguante, jamás en creciente, lo mismo con los injertos. ¿Por qué? Porque la luna hace crecer todo. Incluso dicen que si uno se corta el pelo, en luna llena te crece más rápido el pelo. Los bigotes serán para alguno, no tengo idea. El barro para hacer las habitaciones. Recogerse también cuando la luna está en creciente. Porque que los utensilios confeccionados no se rompan para ser cocido. Para poner en el techo. Todo este barro tiene que ser en esa época. También sirve, mira, mira por favor qué sabiduría, para los cambios meteorológicos. Si en cambio de fase está acompañado con viento, indica que va a ser un mes bastante ventoso. También las aureolas, los colores que tiene la luna. Si es amarilla, quiere decir que va a haber calor. Si es blanca, va a haber mucho frío y mucha lluvia. Si se ve que va saliendo con la Vía Láctea, habrá un frío intenso. ¿Por qué se los puse esto? Y es verdad, porque cuando se empieza a ver la Vía Láctea, comienza a partir de mayo, y bueno, empieza el invierno a cabo, por lo tanto, sí, hay un frío intenso. Cuando se ve la luna con la Vía Láctea, por Dios que hace frío. ¿Ya? La otra. Los eclipses. A propósito del último eclipse, pero miren lo que dice. Son conflictos entre el sol y la luna.
son bastante temidos, no eran como muy, imagínense estar, y de repente se te oscureció todo, yo creo que a uno le da, pero taquicardia. Cuando el eclipse del sol, cuando es eclipse del sol, se sostiene que la luna es agua en realidad, y por lo tanto lo va a vencer, va a morir en manos de la luna. Por lo tanto al sol hay que darle fuerza para que venza la luna, o para que no esté enfermo por ella. Por eso se le hacen fogatas para que recobre, la fuerza, se le ponen lavatorios para que se vea y no pierda la fuerza el sol. Imagínense que el sol esté enfermo, nos deje de alumbrar. Aquí de nuevo está el mito, ¿se fijan? De nuevo está el mito, cómo explicar esta realidad. Ellos veían eclipses, están los eclipses, y por supuesto, hay que hacerle fogatas para que tome fuerza. La próxima, Cristian. Los cometas son malos presagios. Esto, yo quiero ser bien clara, no es tan solo en las comunidades originarias andinas, sino que en todas las comunidades, en Babilonia, en los griegos, los egipcios, todo lo que era cometa, era una cosa rara. Siempre anuncian guerra, anuncian sequía, crisis social, hambruna, escasez de alimentos. En cualquier babilónicos, griegos, egipcios, lo que ustedes quieran, romanos, siempre los cometas. Y también para nuestras comunidades originarias andinas, los cometas no traen buenas noticias. Ya traen siempre algo malo. La otra, Cristian. Aquí empezamos a hablar ya de lo que son las constelaciones. Esta es la última parte de mi presentación. No las puse todas porque si no estaríamos pero hasta la hora del níspero. Pero lo primero es que ustedes tienen que aprender un concepto. ¿Qué significa constelación? Constelación son agrupaciones de estrellas, es decir, son totalmente invariables. El hombre los hace, es decir, oye, mira, yo estoy mirando el cielo, mira, si tú juntas esta con esta, como estoy tan enamorada, voy a ver un corazón latiendo. Pero a lo mejor si soy y me gusta, como mi amigo el Cristian, que le encanta la bicicleta, a lo mejor va a haber una bicicleta en el cielo. ¿Ya? A mi amigo Martín, que ama a María Elena, la salitrera de María Elena, seguramente va a haber, ¿no es cierto?, una torta, ¿no es cierto?, de salitre, etc. En realidad las constelaciones son de la imaginación, son figuras en el cielo nocturno, los astrónomos se tuvieron que poner de acuerdo y dijimos, oye, ya, cortemos la tontera, porque pusieron 88, ahí están todas las zodiacales, el escorpión, el compás, la cruz del sur, la mosca, la liebre, Casiopea, etc. Las mayor cantidades de nombres de las del hemisferio norte son los nombres griegos, que son los que trajeron los españoles, ¿no es cierto? Y las del sur están más bien relacionadas con cosas de tipo de navegantes, el compás, la brújula, el mecánico, etc. Son aparentemente invariables, da la impresión que no cambia, pero de repente uno se tupe, oh, ¿cuál es la cruz del sur y cuál es la falsa cruz? Y ahí empezamos con problemas. No reflejan grupos reales, ¿ya? Por ejemplo, el cinturón de Orión, o la cruz, o la chacana. Hay una, el Alfa Cruz está está a 80 años luz, pero Gamma está a 230, es decir, nosotros la vemos como que están todas una al ladito de otra. La típica, el cinturón de Orión, la que llamamos las Tres Marías, típico, que nosotros decimos, están una al ladito de la otra, nada, Mintaka y Niltan están a 2400 años luz y las otras están a 1200, pero nosotros, como una forma de mirar, da la impresión que están cercanas. Lo mismo veían los andinos. Estaban a 100 años luz, pero uno las veía cerquitas. Vamos viendo cuáles son estas. Cristian, por favor. Ya, ejemplo. Aquí tienen un ejemplo. Centauro para los griegos, la chacana, la cruz del sur. Mira, esto era lo que veían los griegos. Ellos veían nada menos que un hombre con su cuerpo de caballo. Si yo nunca escuchaba hablar de un centauro, ni siquiera me lo imagino. ¿Qué veían los andinos? Ellos veían que acá estaban los ojos de la yacana. Aquí está la llama. Y aquí veían la chacana. ¿Ustedes creen que los españoles iban a hablar de la chacana? Tampoco. Lo que sí les puedo decir, que
siempre, 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 si aquí está la Cruz del Sur, no le va a dar la tontera un día y va a aparecer por el lado, por el oeste, y después le va a dar por la tontera y va a salir por el norte. Siempre, siempre, siempre aparece por el mismo lugar y en las patas del centauro, si quisiéramos nosotros, de esta cultura griega, por así decirlo. Siempre. ¿Ya? Por lo tanto, es una manera de empezar a aprenderse las constelaciones. Ya, yo tengo clarito, ¿no es cierto?, que aquí está la Cruz del Sur, estos son los ojos, esta incluso se le llaman las perseguidoras, porque da la impresión, estas dos, da la impresión que van persiguiendo a la Cruz del Sur. Cruz del Sur le puso Hernando de Magallanes, le puso Cruz del Sur a la chacana, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes me entiendan como ejemplo. Esta estrella puede que esté a 1000 años luz, y esta está a 80 años luz, pero nosotros la vemos cerca, y no tiene nada que ver. La próxima. Aquí tienen otro ejemplo que es bien entretenido. Mira, aquí esta es la huipala para los andinos, esta es la huipala. Pero para los griegos, ¿qué es lo que era? El Pegaso. El cuerpo del Pegaso, la cabeza del Pegaso, las patas delanteras del Pegaso. Y acá está Andrómeda para los griegos. Pero mira lo que tenemos siempre, encima de Pegaso, siempre está Piscis. La próxima. Siempre, siempre así, la estamos viendo. Sin embargo, para la huipala, mira, la misma, sin embargo aquí, esto que los griegos veían Piscis, esta, ¿qué es lo que veían? Ellos veían un riachuelo. De aquí sale la agüita, el arroyito, la huipala, el guaraguara, que es esta, y el riachuelo, el humajalsu, que es esto, que es el pescadito. Esta no. Ellos veían solamente esto, que está acá. ¿Ya? Esa, ¿por qué se la muestro? Porque se está viendo ahora. Sin nubes se ve perfecto. El Pegaso, esta es la huipala, se fijan que es cuadradita, se ve perfecto. ¿Ya? Y esto sería la huipala, y este sería el riachuelo donde sale el agua, el humajalsu, la otra. Géminis, para los griegos, son estos dos hermanos, ¿no es cierto? Uno era, estos hermanos era uno inmortal y el otro era mortal. Entonces, como una, se querían tanto que eran gemelos, entonces ellos decidieron estarse cambiando un día, era uno para que no muriera. Sin embargo, para nuestra cultura andina son los pumas, el puma yunta. Estas dos estrellitas que ustedes están viendo acá, que son los ojos de los pumas, son estas, Castor y Pollux en Géminis. ¿Ya? Esto. Los pumas, los felinos en las culturas andinas, son los que llevan los mensajes a los dioses. Eso es lo que hacen, llevan el mensaje a los dioses. Por lo tanto, por supuesto que están en el cielo. Y son dos, ¿se acuerdan? La paridad, el doble, ¿ya? Otra. Tauro. También se está viendo esta noche. Esta que yo les estoy mostrando son del verano. ¿Qué es lo que se ve? El Cotusanca, que es un brasero. ¿Por qué? Aquí en Tauro, esa estrella es Aldebarán y es una estrella que está muriendo. Si ustedes la miran, es un color rojizo. ¿Ya? Es un color rojizo, está ahí. Y aquí están las Híades, que también, esas no se ven más a simple vista, se ven más bien con telescopio, pero en una noche oscura, 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 de verdad que ustedes logran ver aquí un puntito rojo. Entonces, ¿qué es lo que era? El brasero. Las brasas que están acá, que están saltando, ¿ves? Ese es el Cotusanca. Otra. Dale. El revolcadero de llamas. El revolcadero de llamas, aquí sí que ustedes pueden encontrar otra información. Aquí los arqueólogos y astrónomos no están muy de acuerdo con los estudios. Hay algunos que dicen que son estas. Estas son las nebulosas de Magallanes, en realidad son dos galaxias, que alguien las confundió como nebulosas. Y las nebulosas son, estas no son nebulosas, porque las nebulosas son donde están naciendo estrellas, en realidad son galaxias. Son unas galaxias locales que van siguiendo a nuestra galaxia espiral. Y estas dos se ven en una noche bastante oscura, parecen unos algodoncitos. Pero hay algunos que dicen que no, que es esta en la parte, el revolcadero de llamo. O algunos, si se fijan. ¿Por qué? Ellos veían, ¿no es cierto?, que cuando se revuelcan las llamas, sale harta tierra, sale polvo. Entonces, pero como les digo, en esto de verdad, que lo que yo he encontrado, algunos dicen que es en esta parte, que está separando la Perdiz con la Yacana,
con la yacana, eso y otros dicen que en realidad son esto. Pero es parte de eso, el revolcadero, esto polvo que quedaba después, y yo las he visto las llamitas cuando se revuelcan, en realidad dejan harta tierra, que les digo. La próxima. Ustedes las ven más que yo. Esta sí que es entretenida. Las siete hermanas, las Pléyades para los griegos, el Cutú. Hay otro nombre que no lo pude recordar, lo anduve buscando, pero también el Cutú. Estas también se ven en el, para los griegos se veían, las siete hermanas se veían en el lomo del toro, porque el toro las defendía, las cuidaba de Orión. Pero esto sí que es importante, súper, hiper importante. Las Pléyades en diciembre marcan cuando se ven en la noche, se cortó la luz del sol y aparecieron las Pléyades. Quiere decir que vienen las lluvias, ¿sí o no? Enero y febrero llueve. Pero sin embargo, cuando las vemos en el amanecer, en la salida helíaca, es decir, cuando está saliendo el sol, el último, cuando ya empieza a aparecer el sol, los últimos rayitos, ya los últimos rayitos de noche, digamos, y empieza a salir el sol, empieza a marcar el invierno y en la época seca. Y nosotros sabemos que es así. Pero mira lo que anuncian, mira lo importante de las Pléyades. El brillo es en junio, anuncian cuán intensas serán las lluvias a final de año. Si se ven muy brillantes, habrá más brillo. Y es clave para el cultivo de la papa. No es llegar y cultivar. ¿Por qué? Porque sucede que en realidad, ¿por qué se ven más brillantes o menos brillantes? Se ven más brillantes porque hay unas nubes, ¿ya? Que están muy altas, que nosotros a lo mejor no las vemos a simple ojo, porque están como a 8 kilómetros de altura, pero al ver este brillo, con este quiere decir que van a haber lluvias. Nosotros a simple ojo no lo vemos, pero ellos tienen que haber tenido un ojo para ver esto. Cultivo la papa, no lo hago, como atraso un poco el cultivo, la saco, en fin. Así que esas son las famosas Pléyades. La próxima. El cisne. Tírame la otra también. Uy, quedó ahí abajo. El cisne, esto se ve, el cisne se ve más o menos por junio, julio. Esta es para los griegos. Se ve un cisne que va subiendo al cielo, corriendo. ¿Qué veían nuestros antiguos? La rueca, el capuguara-guara. Guara, mira, son las mismas estrellitas. Estas estrellas que están acá son estas que están aquí. Estas que están acá, ahí, el cuellito del cisne, se están viendo ahí. Esa es la rueca. El uso, el de la mujer, ¿no es cierto? Para hacer la lana. Otra. Este también, la corona boreal. ¿Qué es lo que es la corona boreal? Simplemente el corral. Ellos, nuestros occidentales, veían coronas, las coronas de los reyes, ¿no es cierto? Mientras que nuestros andinos, nuestro pueblo, ¿no es cierto?, veía corrales. Miles, hay muchos, ¿eh? Uno de esos es la corona boreal, está la corona austral. Si ustedes se ponen a mirar una noche, mira, ahí se ve redondita una cantidad de estrellas, y van a encontrar muchos más. Un músico a lo mejor diría el pandero, el que toca la pandera. Ya, otro. En Sagitario, esto es entretenido. Sagitario incluso era muy importante para los mayas, porque esa estrellita que les estoy mostrando ahí, que es Alnasid, esa estrella que está ahí es el Hunapcú de los mayas. Aquí se ve una cantidad enorme de estrellas, por eso también se le llama el enmarañado, las semillas que el campesino tiró, ya, y quedaron ahí las semillas de quinoa, el guaraguara taja. Todo esto porque aquí hay muchas, muchas estrellas, porque aquí estamos mirando hacia el centro de nuestra galaxia. Se ve muy bien, entre mayo y septiembre se ve bastante y aquí se ven muchas estrellas. Entonces él era enmarañado, una cosa como enredada, pero también las semillas del campesino, son las dos formas que la he encontrado. Fíjense que además, al ladito de Sagitario hay una corona, entonces esta sería un corral y para los griegos era una corona boreal. Fíjense acá. Mira qué bonito está. Si está Escorpión, en la cola siempre está Sagitario. Escorpión, para nuestras comunidades, era la onda. ¿Ya? Era una onda, esta misma que se usa, ¿no es cierto?, con la piedra,
Esa era Antares para los griegos, pero aquí estaba la piedra. Eso, mira, todo lo que hay en el cielo de invierno, de verdad que se ven muchas cosas entretenidas. Mucho más que el del verano, porque en el verano estamos mirando hacia afuera de nuestra galaxia, mientras que en invierno, y esto lo demuestra, mira, aquí se ve incluso hasta como medio como nublado de tanta estrella, hay muchas estrellas porque estamos mirando hacia el interior de nuestra galaxia. La próxima. Centauro. Aquí están los ojos de la llama. Esto que ven aquí ustedes, ¿ya? Esto del centauro, las perseguidoras, ¿no es cierto? Aquí está la chacana, estos son los ojos de la yacana, que serían estos que están acá, en las partes oscuras. Aquí está, esto se ve pero impecable, en noche oscura, ojo. No intenten con luna, no lo van a encontrar. Lo único que van a encontrar van a ser los ojos de la, los ojos de la yacana. Lo único que van a ver esto, no van a ver más. Solo se ve exclusivamente en una noche muy oscura. Imagínense estos pastores cuidando sus rebaños y mirando ese cielo impecable de invierno, ya porque se ve. Se ve muy bien, esto se ve muy bien en invierno, en verano está. Así que, como les digo, entonces, esto hace de que... Rodrigo, mira, conexión. Entonces, esta es lo que van a ver ustedes. Con luna, lo único que van a ver, van a ser esto, con harta suerte. Sin embargo, en una noche oscura, oscura, van a ver caminando a la llamita en el cielo, que va a tomarse el agua, pues ahí está el mito, que por eso el agua no inundaba nuestra tierra, porque la llama se lo tomaba y aquí está su chiquitita a beber. Y más atrás, como a las 3 de la mañana, se empieza a ver el zorro, etc. En verano, esto lo vemos muy abajo acá y se ve dado vuelta y da la impresión que la llama está echada y está siendo copulada por el llamo. Es una cosa, una cosa súper entretenida. En verano la vemos poco porque está bien nublado en esta época. ¿Ya? Así que, ojo, si quieren ofrecer algo, si hay luna, esto no lo van a ver. Solamente con suerte van a ver los ojos de la yacana. La otra. La carguanaira, ¿no es cierto? Los ojos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿ya? Porque la está repetida, Cristian. La próxima. Es el arcoíris nocturno, ¿no es cierto? Aquí, mira, este dibujo lo hizo una niñita, no sé quién, pero lo encuentro de una dulzura, ¿ya? Es una chiquitita tacameña, ¿no es cierto? Y que aprendieron de cómo esta vez que hay en muestra el Icancobún, muestra oscurana, mira. Mira cómo lo ven acá, todo oscuro, insisto. Si es con luna, nada. El mayu, ¿ya? ¿Quién camina en el mayu? La llamita. Por eso me encanta este dibujo, lo encuentro en lo más lindo que hay. Dice, mis abuelos andaban y después de cerrar, ¿no es cierto?, el río, que ya no había nada y estaba todo en la oscuridad. Habla de sus abuelos. ¿Ah? Gracias. ¿Otra? Ahí está mi observatorio, el Panirikaur. Les cuento por qué le puse el Paniri justamente, porque era una manera de rescatar también la historia de Tomás Paniri. ¿Ya? Nosotros, como estamos en Chiu Chiu, nuestro cerro protector es el Paniri. Kaur significa cerro en lengua kunza. Y bueno, estamos en Chiu Chiu. Y esta foto la sacamos, me la sacó un amigo, porque no lo hice yo, él es experto en astrofotografía. Ustedes también, si quieren ver esto, sacar fotos, etcétera, que es una maravilla. Esa noche era un 12 de mayo del 2010 y estaba Escorpión en el cielo. No sé si logran verlo acá, mira. Ahí. ¿Lo ven o no? Díganme. Ahí. ¿Ya? ¿Lo ven? Ahí está Antares. ¿Sí? Y esa era, y ese fue ese día que nosotros inauguramos el Panirikaur como una manera de mostrar lo que es este cielo infinito, bello, que veían los abuelos. Muchas gracias. Preguntas. Muchas gracias, Silvia. Sabemos que en realidad tienes para contarnos muchas cosas más. Muchas más faltan. Yo te digo, hay un videíto incluso si lo pudiésemos ver, Cristian, pero como tenemos este problema técnico que yo quería mostrarle los tres niveles,
A ver, intentémoslo, Cristian. No sé, si gustan, inténtalo mientras tanto. Intentémoslo para que vayan haciendo preguntitas, ¿les parece? Claro, si gustan, ¿ya? Pueden escribirlas en el chat. Sí, sí. Sí. Comparte. A ver si logro. El video de los tres mundos andinos para terminar. Parece que ahí se está abriendo. A ver si lo logramos. Ahí está. ¿Lo estás viendo? No lo estamos viendo. Estamos viendo. Tienes que cambiar la pantalla que estás mostrando. Tienes que compartir otra pantalla. Porque logré abrirlo al menos. Y tienes que compartir la pantalla del reproductor de video. Déjame verlo, porque me parece súper interesante como para poder cerrar. Esa pantalla tú. Ya, esa no quiero. No, pero pasa el video para allá y muéstraselo. Pero no sé cuál es. Mira, es este, Rodrigo. No, compartir, no. Mira, es este. Ese es. Sí, pero tienes que... No sé si lo estás viendo ahora. Tienes que... el reproductor de video. No, sí, no, se está reduciendo. Sí, sí, pero nosotros no lo estamos viendo. Ah, ya. Son los tres mundos. Ahora parece que va a resultar. ¿No, cuál es el video? No sé cuál es. Es ese, el video de los tres mundos. Ese. ¿Ahí? Ahí está cargando, sí. Ya. Como para terminar, los tres mundos andinos. La andina se debe mirar al cielo, ver las estrellas, entender su movimiento, situarla en referencia a los astros. La Vía Láctea era una herramienta cronométrica para la organización de los calendarios y de rituales. En su luminosa presencia, los pueblos de los Andes veían la manifestación visible de la conexión de la humanidad con mundos supramundanos. Para comprender cómo se relacionaban los ejes estacionales de la Vía Láctea con la conciencia espiritual de la civilización andina, es necesario empezar por observar que el cosmos estaba compuesto por tres mundos: Ucupacha, el mundo de abajo o mundo subyacente, mundo subterráneo, inframundo o de los muertos. Es la raíz unida subterráneamente al seno profundo de la tierra. Simboliza el arraigo y la gregariedad. La raíz es el sustento final. Nada puede existir sobre la tierra si no está arraigada a ella. La raíz es nutriente, fuente de los cuerpos de todos los antepasados, representado por la víbora, Katari, Amaru. Kalpacha. Este mundo, o mundo inmediato, es el mundo de esta vida. Es transitorio y ocupa el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte. Mundo material, donde todo se materializa, representado por el felino, puma, jaguareté o pantera negra. Hanan Pacha, que significa literalmente el mundo de arriba. En este lugar viven los dioses tutelares, los apus. En este primer mundo conviven como seres animados, los cerros, ríos y piedras, junto a árboles, animales y fenómenos naturales. Son los dioses andinos que pueblan un universo mágico, real y consciente. Mundo espiritual, representado por el cóndor, Malpu. Todo en el cosmos está vivo y entrelazado. Nada en el mundo es inerte. En la sensibilidad andina, aún la piedra se concibe como viviente. Constituye un sujeto,
conjunción de los tres niveles constituye el universo. Allí el microcosmos y el macrocosmos se hallan en íntima correspondencia. En esta articulación, Calpacha juega un rol comunicante, de puente, de transición, mediación y control del equilibrio, al cual el hombre contribuye con su acción ritual y celebratoria. Bueno. Listo, Silvita. Bueno, ahí se dan cuenta ustedes lo distinto a nuestra realidad. Se dan cuenta, por ejemplo, ahí habla del mundo, del inframundo, pero es otro mundo. Mientras que los españoles, ¿quién se va al inframundo? El que se portó mal, el que tuvo el diablo. Se dan cuenta la cosmovisión distinta y los buenos se van al cielo. Acá no, es el de los dioses. ¿Y dónde tú vives? ¿No es cierto? En este mundo intermedio del nacimiento a tu muerte. Esos son los tres mundos, el mundo andino, pero que está antes de la vida después de la vida, pero nada te quita, oye, tú te portaste mal al infierno, tú eres bueno, te vas al cielo. Bien, con eso quería terminar, espero que haya sido no muy aburrido, disculpen toda esta, bueno, la tecnología ya, eso es una cosa que yo no la puedo manejar más allá, pero les doy las gracias. Mira, ahí hay una señorita que se llama Elvira Urrelo. ¿Tendrá algo que ver con mi amigo Urrelo? ¿Con el Miquel? Con el Miguel. ¿Ah? Elvira, bueno, muchas ahora gracias. Abrimos los micrófonos. Quien guste puede comentar, puede levantar la manito, si mantenemos el orden, o por el chat hacer algunas consultas también. Obviamente... En el chat hay algunas preguntas, ¿o no? Muy interesante, dice María. Gracias por compartir toda esta información. María, gracias a ti por estar acá también. Está Roberto, hola Roberto, gracias totales, me tengo que retirar, dice un saludo a todos. Ay, Maribel Anza está levantando la manito, así que si gustas, Maribel. Maribel, ¿cómo estás, amiga? Cuéntame, Maribel. Tienes que activar tu micrófono ahí. ¿Cómo estás, Silvia? Oye, bien, Maribel, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? También escucharte a ti. No verte hace rato, pero escucharte me fascina. Me gustó mucho tu presentación. Y sobre todo, tú que no eres de pluma, que te gusta tanto estas cosas. Bueno, tú me entiendes. Sí, Maribel, lo entiendo. Nosotros los de pluma, hemos estado como bien alejados. Bueno, yo... me he alejado un poco de esto, pero lo estrago que ha traído este COVID me ha permitido hoy día conocer de mi tierra mucho más, interactuar más con la naturaleza, con la cosmovisión. Ayer hablaba con la Vika, porque te escuché que ustedes amarraban el sol para... ¿Cierto? Te escuché hace rato. Entonces ayer hablábamos con la Vika y decía, pero ¿cómo no podemos amarrar el viento para que no se lleve las nubes, porque no llueve, sale el viento, se lleva las nubes? Entonces, ella decía, ¿cómo podemos amarrar este viento? Yo creo, ¿cierto? Que... entonces... Se entiende. Bueno, tú me entiendes. Lo otro, sí, oye, esta cosa que tú hoy día estabas hablando, no sé cómo, no me he enterado mucho del programa que tiene el municipio, porque yo no pude ingresar a la reunión porque había otra cosa de la comunidad, pero me gustaría seguir hablando de estos temas. Es muy bueno, es muy interesante, y seguir, por ejemplo, cultivar más eso en nosotros, porque el otro día tuve la oportunidad de conocer una historia en San Pedro Atacama, que el Licancabur se peleaba con el Láscar por la Quimal. ¿Cierto? Sí. Entonces eso en Ollagüe, yo no he escuchado de nuestros cerros, de nuestros volcanes. Bueno, mi madre, la Vika, me cuenta algunas cosas que hoy día yo la estoy rescatando, la estoy escribiendo, porque este tema del turismo, lo que fascina a es contar las historias, y sobre todo, ¿quién las cuenta? O sea, nosotros que somos de ahí el lugar, contarla, vivir...
cómo fueron, cómo son la historia antigua y con esa cosa que nosotros tenemos el valor agregado de los de pluma. Entonces, esa partecita, yo creo que, bueno, a mí en especial me falta un poco más buscar, informarme, y bueno, tú eres una de las personas que en esto lleva bastante tiempo. Entonces, te felicito, gracias. Y gracias, bien, Maribel. Bien, eso. Muchas oye, gracias, Maribel, mira, tú has dicho algo ahí que yo quiero rescatar. Son ustedes, mira, de repente los abuelos, nosotros los dejamos de escuchar. Fue como, sí. Ay, son los viejos, ¿te fijas? Sí. Somos displicentes. Bueno, yo ya estoy en la tercera edad de todas maneras, pero estoy hablando de una situación general, porque nuestra cosmovisión, el abuelo no tiene importancia, me da lo mismo. Mientras que nuestros ancestros, el abuelo es la cabeza, es el que sabe, es el que conoce. Entonces de repente hay que agarrar una grabadora y empezar a preguntarle a los abuelos y empiezan a salir unas cosas maravillosas que te va a doler la guata, Maribel. Qué rico lo que está pasando, que sean ustedes, el guía local que le llama a uno, es el guía el que sabe. Y imagínate, yo me estoy imaginando a la Maribel, hola, buenas tardes, yo soy Maribel, mi apellido es Ansa, desconozco lo que significa Ansa, Maribel, o sea, a lo mejor tiene algún significado, y significa, no sé, por ejemplo, ahí estoy viendo a Elena, a Yaviri, ¿no es cierto? Mira el rime, no lo había visto, que estaba por acá, ¿ya? Entonces, yo soy esto, y les quiero contar que lo Yahwe, que deben haber una cantidad de historias. Además, ustedes tienen una historia muy reciente que es ligada a lo que eran las azufreras, que ahí también tienen que haber historias de ustedes, de los abuelos que trabajaron en esos lugares. ¿Cómo se sentían en esos lugares? ¿Cómo estaban en esos lugares? ¿Les gustó lo que pasaban en esa azufrera, en las estas del Borox, todo lo que es el Salar de Ascotán, lo que es Carcote? Tienen una cantidad, tienen que sentarse, y hay relato para hacerlo, y les va a salir súper bien. Pero hay que mirarse, sentarse, y cómo yo trabajo. Y por eso, Maribel, me encanta lo que tú acabas de decir. Qué bueno que pasó esto del coronavirus, porque empecé a mirar la naturaleza y empecé a mirar los cerros. De otra ¿quién forma. ¿Quién mira estos cerros, Maribel, cuando uno llega a Yahweh? ¿Quién no los mira, por Dios? ¡Qué maravilloso! Ese estuve en el volcán Yahweh, subí el volcán Yahweh, estuve cerquita de la Fumarola. Mira, ¿ves? Y sí, se puede. Sí. Pero ustedes lo tienen que hacer, no que la Silvia Valle que llegue con... No, yo les voy a llevar los turistas y ustedes me los atienden. Así que vamos que se puede, Maribel. Gracias por tu intervención. Gracias, Maribel. María Salinas está en el bonito. María Salinas. Hola. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, señora Silvia, darle las gracias porque sabe que todo lo que usted lo comentó y su presentación ahora, yo lo había escuchado de mi abuelito, como usted dice. Nosotros en su momento no los escuchamos, o sea, los escuchamos, pero no le ponemos atención a lo que realmente nos quieren explicar, exponer, enseñar, ¿ya? Pues ahora para nuestra mala suerte, mi abuelito ya no está con nosotros, pero él nos contaba toda esta historia de que usted nos cuenta, de cómo se amarraba el sol, de los puntos, cómo inicia, todo eso él lo comentaba siempre. Eran los temas que siempre se escuchaban a la hora del almuerzo, el desayuno, cuando salíamos a pasear, siempre con una historia, cuídense de esto, cuídense de esto otro. Entonces, escuché usted, en un momento quedé así pensando, y cuando me di cuenta estaba, era como que él estuviera frente mío sentando y explicándome todo este tipo de cosas. El saber. Bueno, nosotros como comuna estamos en pañales en cuanto a turismo, pero sí rescatar las palabras que decía Maribel, estamos en un momento en que nosotros queremos darnos a conocer, queremos que nuestra comuna sea... La Maribel parece que tiene el mismo problema mío. Perdón, la señora María. Parece que la perdimos. Pero, oye, cuando iba. Lo que estaba contando María, cómo su abuelo contaba estas cosas. Todavía está como. Sí.
Inestable. Sí. María, ¿está inestable tu conexión? Ahí, María, te estamos escuchando. Ya, entonces, como le decía, nosotros acá en la comuna estamos en pañales en cuanto a turismo recién, pero sí tenemos lugares preciosos, hermosos que mostrar, que dar a conocer, tenemos historia de las azufreras, del ferrocarril, de los ramales, entonces tenemos muchas cosas, y igual... bueno, ayer, el día sábado, yo no dije nada, pero igual veo que ahora estamos más viendo cómo podemos desarrollar y lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces, muy buena su presentación, señora Silvia. No he tenido el gusto y el honor de conocerla, pero sí me gustaría ir a su... A Chiu Chiu, conozco a algunas personas, a Carmen Gloria que tiene trekking, tenía cabalgata. Entonces, hacer, como usted recién decía, usted traernos los turistas y nosotros poder atenderles, enseñarles de nuestra historia, de nuestras costumbres. Entonces, muchas gracias porque con esto yo veo como más, no sé, cosas que podemos lograr, que podemos hacer muchas cosas, porque de repente uno cuando está iniciando, cuesta iniciar, se cuestiona, pucha, ¿cómo lo hago? ¿Lo haré de esta forma? ¿No? Sí. Si no me resulta, entonces embarcarse cuesta. Y como decía mi abuelito, en el camino se va arreglando la carga y llegar a nuestros objetivos, que es dar a conocer nuestra comuna. Muchas gracias, señora Silvia. Muy linda su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias María, por tu comentario. Sí, la Carmen Gloria, yo la conozco acá, para que vengamos a hacer rafting. Gracias María, muchas gracias. Hay dos personas más levantando la manito. Arnaldo, ¿está por ahí? Aló. Arnaldo y luego Leonor y luego... Aquí estoy, acá estoy, compañero. Ya. Hola a todos, mi nombre es Arnaldo Maluenda Anza. Yo igual soy nativo de Río Grande. Hola Arnaldo, un abrazo. Igualmente, Silvia, felicitarte primero, en realidad, Silvia, por tu trabajo maravilloso, muy didáctica para la explicación. Eso es lo bueno, en realidad, de tu trabajo y cómo se hace entender, independiente de que tengamos o no tengamos la pluma, digamos. En un sentido, muchas veces tenemos que valorar a las personas que... se interesan por contar un poco bajo los estudios, bajo... toda esta inspección que hacen, que toda esta busca de información y que los hace sentir orgullosos finalmente en poder enseñarnos nosotros mismos. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a escuchar la historia de nuestro abuelo, como decía recién la hermana, ¿cierto? Que a veces no le tomamos mucha atención, pero no sabemos el valor que tiene en realidad hasta que viene alguien y nos dice: lo que ustedes tienen es maravilloso. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer igual también en Ollagüe, es mirar las herramientas que tienen en sus manos y aprovecharlas. Muchas veces las tenemos ahí y no las sabemos aprovechar o no las vemos. Yo partí hace 5 años con turismo acá en San Pedro Atacama, yo fui ejecutivo de ventas de Contrumar y mi mundo era otro. O sea, a pesar de que normalmente cuando hacíamos los pagos en agosto, en febrero, en la casa, cuando me reencontraba conmigo mismo, cuando mi mamá me llamaba, me decía: ven hijo, hoy hay que hacer los paguitos, ¿cierto? Los guaques. Yo me encontraba conmigo mismo y eso me hacía recordar de dónde vengo y quién soy en realidad. Y eso me volvía a ser un poco más humilde porque el mundo ejecutivo siempre te absorbe y es como... como complejo ese mundo en realidad. Pero después de que entro a trabajar acá en San Pedro, digamos, en un pequeño emprendimiento de turismo, me doy cuenta muchas veces que a la gente le gustaba más el diálogo de lo que yo le contaba desde mi punto de vista, desde mi propiedad, lo que yo vivía, lo que mis abuelos me contaban, lo que mi mamá me contaba, y eso era mucho más interesante y era lo que más recordaba a la gente, más que los datos duros en realidad, más que, no sé, si a lo mejor la extensión del salar de Ollagüe, a lo mejor tiene tanto, eso se va a olvidar la gente, pero cuando uno le dice las historias que tienen estos lugares, cómo lo veían nuestros abuelos, el respeto hacia la madre naturaleza, la humildad que tenemos nosotros ante ella, como parte de eso, la gente lo toma más. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan un reencuentro. Lamentablemente, mucha gente
dice, nosotros no tenemos cultura, no tenemos origen. La gente de Santiago y todo el tema, yo digo, sí tienen origen, tienen abuelos, que les enseñaron, que les heredaron en realidad todo lo que saben. Ahora, su vivencia es diferente a la que hemos tenido nosotros, pero sin embargo, si tienen cultura, solamente tienen que valorarlo. Nosotros como nativos tenemos la posibilidad de haber existido un poco más. Nuestros abuelos, ¿cierto? Acá en estos territorios han sobrevivido, nos han enseñado tantas cosas maravillosas. ¿Qué es lo que tenemos que contarle en realidad? Por otro lado, abrir las puertas en realidad a contar lo que somos, porque eso nos enseña a valorar más. O sea, muchas veces nos ven como paisajes, como lo que pasa acá en San Pedro, como paisajes maravillosos, pero se pierde la esencia. Pero la tarea de mostrar la esencia de quiénes somos, de las personas que han sabido habitar en estos maravillosos territorios, somos nosotros, eso tenemos que contarle nosotros, hacerle relevante eso. Y la tarea de eso es nuestra, no es de los demás. Así es que agradecerte a ti, Silvia, en realidad todo lo que has hecho y todo este hermoso trabajo, esta presentación, y felicitarte. Y no, yo no te veo en realidad como alguien de afuera. No te veo como alguien como afuera. Tú ya has muchos años. Te esmeras mucho en realidad en contar, en enseñar algo que a lo mejor también se olvidó. Y tú tienes el cariño, y eso es importante, ser humano. O sea, finalmente somos todos hermanos, independiente de que tengamos una pluma o no. Acá el cariño de cuidar la tierra es de todos, no es de algunos nomás. Siempre va a ser de todos en realidad. Y es la responsabilidad de todos, de nuestras futuras generaciones también, dejarle un buen legado, así como los abuelos también nos dejaron a nosotros. Así es que gracias, eso. Arnaldo. Me gusta mucho eso, Arnaldo, de el rescate. Usted, de verdad, mira, el Arnaldo tiene ahí una experiencia de bastantes años. Y lo que él dice es real. Cuando una persona te dice, hola, y mi abuelo hacía esto, y yo soy de acá, es que el turista lo aprecia de una manera y quedan pegados, después no lo podéis sacar de ahí, quedan pegados, aunque ustedes no lo crean. Porque uno dice, es que lo voy a contar yo acá de los Yahweh, cómo llegó lo que decía acá la señora, lo que decía María, tienen además toda una cultura del ferroviario, todo lo que es el tren, tienen además toda una cultura ustedes con lo que es están al ladito de Bolivia, cómo lo hacen para pasar de un lugar a otro, cómo conversan. Ay, de verdad, como lo dice, escuchen al Arnaldo, el Arnaldo les dijo un montón de cosas. ¿Cómo yo me presento? ¿Cómo yo estoy ahí? ¿Cómo me paro? Porque yo soy y yo estoy allí. No, si no, nunca van a hacer nada, nunca. Y escuchar, oye, mira, no lo sé. Y cuando no lo sé, pregunto. Es una buena experiencia el Arnaldo, de verdad, chicos, es muy buena. Cristian, ¿habría otra pregunta? Sí, gracias, Silvia. Gracias, de hecho, hay algunas personitas, tenemos ahora harta participación. Leonor Barra, luego Félix Anza y después Diana Barrios. En ese orden, por favor. Leonor. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir. Silvia, excelente. Tú siempre descubriendo nuevas cosas, ¿ya? Quisiera hacer una alusión con respecto a lo que dijo la señora María, que lo dijo así en un tono un poquito, nosotros estamos en pañales acá en Noyagua. Yo le diría a la señora María que justamente esa es la gran ventaja que tienen ustedes, ¿ya? Estar en pañales, porque lo que puedan llegar a diseñar a través de este proyecto va a ser lo que surja de poder conversar entre ustedes y el rescatar esas historias, tal como dice Arnaldo. Cuando uno va como turista a cualquier parte, a ti lo que te interesa es interactuar con la gente del territorio, ¿ya? Porque si es por buscar información, la busco en el Google, no es lo mismo que te la esté contando alguien que habita el territorio, ¿ya? Así que en ese sentido creo que llevan una ventaja, pero tremenda, y tienen que sacarle provecho y ponerse de acuerdo en las cosas que quieren en conjunto denominar y mostrar, ¿ya? Y la última intervención que quiero hacer tiene que ver con respecto al cóndor que ustedes tienen ahí en el pueblo. Él es el mensajero del Hanan Pacha. Viene bajando del volcán. Ustedes están con la conexión directa justamente con los dioses. Aprovechenlo. Eso. Gracias. Gracias, Leonor. Gracias, Leonor. También siempre gracias, Leonor. Oye, conocimiento. Sí. Ahora gracias. Don Félix Anza. Por favor, don Félix.
Buenas noches, ¿me escuchan? Se le escucha, sí, correcto. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ya. Decirle a la señora Silvia que fue impresionante su exposición de presentación de todo lo que presentó, ¿cierto? Algunas cosas no lo sabía y otras cosas sí sé que en este momento, digamos, se aplicaba, por ejemplo, yo hasta ahora, yo soy un agricultor, ¿ya? Aplico, por ejemplo, el tema de en qué tiempo se puede sembrar exactamente o no se siembra, o si haber cosecha o no haber cosecha, ¿ya? Gracias a mis abuelos, que ellos manejaban mucho ese tema con respecto a los cielos, a las estrellas, a la luna, al sol, ¿ya? Y mi abuela era quechua, y mi abuelo algo, pero ellos manejaban muy bien el tiempo de lo que usted acaba de presentar. Entonces, por ejemplo, hay todavía aquí personas que no yagüe, adultos mayores, que manejan el tema, ven la luna, dicen, va a llover o no va a llover este año. ¿Entiendes? ¿Va a ser malo este año, va a ser bueno este año? Todavía manejan ese tema. Y exactamente, por ejemplo, mi abuela también manejaba mucho ese tema con mi abuelo. Y mi abuelo era muy experto en el tema del sol, ¿ya? Él nunca anduvo con un reloj en la mano, pero sí, él decía, esta hora, y uno miraba el reloj, era esa hora. Y era increíble, la hora. ¿No? Increíble, exactamente. Entonces, hay tantas cosas que uno, como decía anteriormente, que a veces nosotros como éramos niños, jóvenes, a lo mejor no tuvimos la capacidad de rescatar toda esa cultura, todo ese ancestro del pasado, tratar de manejar esa convivisión, ¿no es cierto? Oye, qué increíble. Ahora uno se da cuenta y dice, ¿por qué no aprendí? ¿Por qué no hice caso a mi abuela, cierto? Pero gracias a Dios, lo poco que aprendí mi abuela en cuanto al idioma quechua, todas las cosas, rescato y gracias, tengo vida a mi madre que es quechua. Hoy en día voy a dedicarme, así como decía Maribel, de repente nosotros no, nunca lo tomamos en cuenta, pero hoy en día yo creo que mi mamá tiene muchas cosas que decirme, ¿ya? Y yo voy a tener que tomar apuntes y grabarla, tener recuerdo de ella. Eso, y lo otro que quería comentarlo también, de que también mi abuela manejaba mucho el tema de las lluvias. Por ejemplo, cuando ella decía, hijo, me decía, se va a retirar la lluvia. Y yo le decía, ¿y por qué dice mi abuela que se retiró la lluvia? Y me decía, salió el arcoíris, ¿ya? Y decía, esa parte yo no, todavía he tratado de hacerlo caminar, de verlo, porque mi abuela decía, el arcoíris alto, no me acuerdo bien si decía que cuando el arcoíris salía muy alto, se retiraba la lluvia. Y cuando el arcoíris salía a ras de tierra abajo, llovía bastante. Todavía no puedo, ¿cómo te decirte? A encaminar eso para poder decir sí, efectivamente, cuando sale alto el arcoíris, se retira la lluvia. O cuando está abajo el arcoíris, sigue lloviendo, ¿entiendes? He tratado, he buscado, he analizado y ahí estoy batallando, ¿ya? Pero es una tarea que tengo a futuro, ¿cierto? Algún día me dije, dame el tiempo y decir, efectivamente, lo que decía mi abuela es verdad, ¿ya? Entonces, son cosas muy importantes que usted nos dio a conocer, ignoraba, ¿ya? Yo ver, por ejemplo, lo que usted mostraba en los cielos, en cuanto a las estrellas, esas cosas, sí, mi abuela manejaba, pero yo personalmente ignoraba, pero ahora yo me doy cuenta que, efectivamente, en el mundo andino, existe eso, aunque no lo crean muchos, pero existe. Existe. Y lo otro que, por ejemplo, aquí en Ollagüe, yo trabajé en el año 2000 al 2004, más o menos en turismo, ¿ya? Trasladando turistas. Yo ganaba en propina más plata que en el traslado. ¿Por qué? Porque yo me iba a... O sea que no iba, ellos me invitaban, ¿ya? Me invitaban al albergue donde estaban alojados los gringos. Me invitaban, por ejemplo, a cenar. Como yo lo hacía llegar del campo,
pasa nada. Entonces yo lo que hice yo, pesqué mi poncho, mi sombrero, mi charango, y fui para allá. Y al ver que yo llegué con mi poncho, con mi charango, todo impresionado, los gringos, ¿entiendes? Y yo les contaba cuentos andinos que mi abuela me había contado cuando eran niños chicos, le cantaba canciones andinas en quechua, hoy los gringos quedaban fascinados, y yo ganaba más plata en propina que en el flete que hice la carrera, ¿ya? Entonces, después dejé de trabajar, me fui a trabajar a las mineras a Calama, después nuevamente volví a Ollagüe, hoy en día estoy trabajando aquí en Ollagüe, y por eso es que me interesó mucho este curso, ¿ya? Cuando supe que este curso iba, yo creo que fui el caso de la última persona que me inscribí. Y, por ejemplo, lo otro que también me llamó mucho la atención a mí, de aquí en Ollagüe, cuando ya dijeron que Ollagüe tiene la riqueza de circuito turístico que están sin explotar, están ahí, son lugares muy preciosos, todas esas cosas. Pero sí, por ejemplo, yo me he encargado de ver por qué se llama Cuchilla, por qué le dicen Cuchilla, por qué le dicen Aguascalientes, por qué le dicen Media Luna, por qué le dicen Zapunta, por qué le dicen Laguna de León, por qué le dicen Laguna Verde, y tantas cosas así, lugares que aquí, ahí en Ollagüe, he ido investigando, y a la final he llegado, porque ha llegado una respuesta porque dicen Sapón, porque dicen Media Luna, ¿entiendes? Pero todavía me falta, por ejemplo, porque dicen Cuchilla. Ya, todavía me falta eso, y también he llegado al resultado porque dicen Laguna de León. Pero ha sido una investigación de muchos años que me he preguntado por qué, he preguntado a los viejitos, he tratado de rescatar de un lado, de otro lado, pero he llegado a la conclusión porque dicen Laguna de León. ¿Por qué le dicen Media Luna? Yo creo que muchos se preguntan por qué dicen Media Luna y no saben. Pero yo sí, hoy en día lo sé, por qué dicen Media Luna. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas he tratado de ¿cómo te decirte? De investigar tanto lugares como Volcán de Ollagüe, o con Quilcha, el tema de los mineros, etcétera, etcétera, y es, ponerse en el caso, es, ahí como te decís, hay que tener tiempo disponible para poder llegar a las conclusiones, ¿cierto? Y, bueno, en realidad las cosas, yo a usted lo felicito, veo que usted maneja muy bien el tema, es especialista en el tema, y ojalá que nosotros también algún día ya empecemos a tener algunas, como decirte, algunos requisitos de usted que lo muestra en el cielo, ojalá que también podamos lograr a ver esas cosas. Y es muy importante todas las cosas que usted ha dicho. Yo le doy las gracias a su presentación, de verdad, de corazón. Y ojalá esta que no sea la primera, ojalá haya otra oportunidad de escucharla. Sí. Y de verdad es impresionante todo lo que usted ha dicho y ha dado a conocer. Y, por ejemplo, la huipala la conocía, pero el resto de las cosas no lo conocía, pero ahora sé más o menos de qué se trata. Le doy mil gracias por su presentación, y vamos a seguir trabajando para poder tener algo a futuro acá, para poder mostrarlo a los turistas y sacarle, digamos, el mayor provecho en entregarle, digamos, nuestro conocimiento, mostrarle nuestra riqueza que tenemos en turismo acá en Ollagüe, como dijeron algunos participantes, y aquí en Ollagüe hay lugares preciosos, de verdad, es muy lindo. Don Félix. ¿Ya? Gracias, Félix. Félix, dijiste muchas cosas, yo feliz, me invitan nomás y yo voy, así que ahora estamos en fase 2, después 3, pero en algún minuto cuando ustedes digan upa, allá vamos a estar diciendo chalupa. Así claro, por ejemplo, también Félix, de la parte que usted habló de los huacas, ¡oh, impresionante! Aquí en Ollagüe, ahí hay huacas. Sí, deben, son ustedes los que conocen, yo ahí, Félix. No, te la voy a cobrar, ¿eh? Sí. Así que ahí vamos a estar. Así que, de verdad, muchas gracias. Estoy muy contento. Lo único que tuve problema es con la señal, porque aquí en Ollagüe no tenemos una buena señal de internet. Hay ratos que como que se perdía, no se escuchaba bien, pero
pero logré entender lo que usted explicó más o menos el 80-90%, ¿entiendes? Y ojalá la próxima va a ser allá. De internet, que así no tenemos, pero problemas. Ojalá no, sea mejor. Ahí como para complementar. Gracias por todo, de verdad. Y ojalá tengamos otro encuentro más allá. Sí, muy de todas maneras. Agradecido de todo. Gracias a ti, Félix. Gracias, don Félix. Para complementar un poco lo que usted está diciendo, y también lo queremos invitar, recuerde que hay una parte de este proyecto que incluye volcar información, volcar relatos en la página web, como para que pudieran ir quedando registros y no se vaya perdiendo la historia que ustedes tienen. Así que también cuenten con el equipo, con nuestro trabajo para poder un poco documentar aquello, cada una de esas historias, las locaciones, si gustan compartirlas, en fin, cuando ustedes se pongan de acuerdo en lo que hay que mostrar, nosotros vamos a estar listos ahí para colocar esa información en una plataforma que les permita difundir correctamente el turismo. Voy a darle la palabra ahora a Diana, okay, que está levantando la manito hace rato. Así que Diana, si estás por ahí. Diana Barrios. Se escucha, pero bajito. No sé si te puedes acercar al micrófono, tal vez. Ahora sí, no sé si me escuchan, no sé si me logran escuchar. Perfecto, Diana, muy bien. Ya. Gracias. Bueno, agregar solamente de que todos tenemos historias, ¿cierto? A través de nuestros padres, abuelos, ¿cierto? Que de alguna manera han formado parte de esta como visión y también de nuestra cultura, que son los quechua, y que a través del tiempo esto se ha como, de alguna manera, se ha ido disminuyendo la información, ¿cierto? Netamente porque no han quedado registros, bueno, antes la tecnología no existía y solamente era a través de relatos, y esos relatos se han traspasado. Pero finalmente siento que recordarlos y conocer y marca mucho un sentimiento que te ayuda, ¿cierto?, a poder incentivar a que podamos seguir en esta capacitación que ha sido como súper importante para mí en cuanto a conocimiento, de algunas cosas que tenía como la duda, pero finalmente ya entendí el tema de la cosmovisión, ¿cierto?, de algunas cosas que tampoco, porque yo soy quechua, y si bien para mí no hablar quechua y solamente entender algunas cosas es, para mí es complicado, pero finalmente soy parte de eso. Me encantaría seguir en esta capacitación, siento que hasta el momento hay excelentes profesionales y talento. El talento está siempre. Y poder en algún momento conocerlos de cerca, porque finalmente, como dicen mis compañeros ahí, este tema de este tema del COVID y todo lo que ha traído también ha ayudado también un poco a parar y las revoluciones, ¿cómo se puede decir? Y entender que también el planeta necesita respirar y que nuestra Pachamama y nuestra Tierra necesita también llenarse de energía. Pues solamente agradecer. Creo que todas las historias que han hablado son como más o menos parecidas y llenan como de sentimiento, ese sentimiento que de repente a nosotros nos arraiga como la sangre corre en las venas, una cosa así. Bueno, eso más que nada. Diana, bien, perfecto. Al menos las ganas están, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Ese es el objetivo de esto que estamos haciendo, que ustedes también se reconecten cuando sea posible y aprovechen de alguna manera, rescaten lo que tienen y lo proyecten hacia afuera. Y partir por ahí, para que no se pierda eso después, ¿sí? Suponiendo que les va a ir bien, que sea esa la piedra, la base. Si planteamos ahora una buena base, van a poder desarrollar el turismo de una forma mucho más armónica. Haciéndose estas preguntas primero,
teniendo estas discusiones y recordando, también mirando hacia atrás, para poder proyectar el futuro uno tiene que mirar hacia atrás y también plantearse, bueno, ahí como decía, en el mundo terrenal ahora, el aquí y el ahora, ¿qué vamos a hacer? Arnaldo, una última intervención y luego una visita y vamos cerrando ya nuestra presentación del día de hoy. Arnaldo. Ya, compañero. Oye, muchas gracias de nuevo por dejarme comentar un poquito el tema. Dentro del concepto andino hay un sentimiento muy bonito que habla de la INI. ¿Arnaldo? Arnaldo. Hola. Sí, que lo se perdí. Nos fue el Arnaldo. Justamente él iba a hablar del AINI, la reciprocidad. Así que segura. Ahí Arnaldo, ya volvió. Ya Arnaldo. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Sí, vas a hablar del AINI, ya. Sí, del AINI. Les comentaba que el AINI es un concepto de yo te doy lo que tengo porque puedo y tú tendrás que dar cuando tengas y porque puedas. Entonces, esto es herencia y legado del mundo andino en general. Y obviamente que nosotros somos partícipes de ello y gracias a eso también hemos tenido la posibilidad de convivir como hermanos nativos andinos. Entonces la tarea de Félix ahora, escuchándolo a él y la experiencia que tiene, ¿cierto? Su tarea es compartir con sus hermanos su sabiduría. Con eso va a enriquecer también, no solamente a él, sino que a su pueblo. Por otro lado, va a permitir que no haya un doble discurso, un doble entendimiento en realidad. Cuando él diga, por ejemplo, haga el guiado y le preguntan a otra persona de otra agencia o de otro emprendimiento, de cualquier otro motivo, digamos, que exista en el lugar con respecto al turismo, que exista el mismo discurso y no se cuestione. ¿Ya? Es cierto, hay diferentes perspectivas y otros temas, pero siempre es importante nivelar, ¿ya? Para que no se produzcan confusiones, porque si no, se pierde la credibilidad. Eso es importante, en realidad, como desde mi punto de vista, lo que he aprendido yo. Cuando yo partí en turismo, igual hace 5 años, yo no tenía mucha idea de la geología y me evoqué a hablar de lo que yo había vivido y resultó tan maravilloso y me hizo sentir tan orgulloso en realidad que seguí con lo mismo, seguí reforzando, seguí estudiando, seguí hablando con los abuelos, enriqueciéndome en nuestra cultura, en las vivencias de las personas. ¿Cómo será que a veces nosotros tenemos las herramientas en las manos y no las vemos? Estos hoteles que tienen plata, que están aquí, el Explora, el Alto Atacama y todo el tema, a veces hacen excursiones carísimas, que son privadas, y, no sé, van a alguna excursión, por ejemplo, a lagunas altiplánicas y bajan, por ejemplo, no sé, puede ser al pueblo de Cámara. Y le dicen, ¿dónde van al guía? ¿Dónde vienen? No sé, tal lugar, vamos a Tocaire casi llegando a Cámara, vamos a la subida, ya. Ellos lo que hacen es llamar a un señor de Cámara, que está esperándolo con un fogón, con una conchana tan común como las que tenemos en nuestras casas, bueno, antiguamente se veía un poco más. Y ellos pagan por escuchar el relato y las anécdotas de la vida de este señor, y se sienten tan bien, que pagan tanta plata a otros, al caballero seguramente le pagan algo, pero ¿quién se hace más rico? Son ellos, estos señores de estos hoteles grandes. Entonces, son herramientas que ellos vieron y las aprovechan, y ¿por qué no aprovecharlas nosotros? Y ser más justo en el cobro incluso, ser más humano, entregar algo que no tiene precio. Hablar de nuestra cultura, hablar de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, es impagable, es cierto, nos van a pagar por el servicio de traslado, la comida, cierto, por el lugar donde se van a hospedar, pero el relato, por mucho que paguen las personas, no tiene precio. Entonces eso es importante rescatarlo, chiquillo, de verdad. Yo, con toda la humildad se lo digo, así lo he aprendido, así lo he entendido, con la madurez que tengo ya a mis 42 años, he ido evolucionando también y he ido entendiendo que todos somos personas y que todos nos merecemos vivir en los lugares. Pero lo que tenemos, digamos, la historia que pueda relatar nuestro abuelo o nosotros mismos, digamos, como herencia, no tiene precio. Así que valórenlo, sáquenle provecho y sigan adelante con el proyecto. Es mejor que te lo cuente la gente del mismo pueblo a veces, digamos, la anécdota vivida por ellos y la gente te va a poner mucha atención. Porque por algo envejecemos y vamos aprendiendo. Y después seguramente en el futuro vamos a ser los abuelos que vamos a estar recibiendo los pasajeros en nuestras casas, ¿cierto? Y vamos a estar contando sí. Nuestra anécdota de lo que hemos vivido. Entonces, eso no tiene precio. Eso no se compra en un supermercado. No. Eso es lo que tenemos que valorar. Las herramientas las tenemos en las manos y no las vemos. Hacerlos participar de la agricultura, de, en este caso que se destaca bastante hoy, por el tema de la textilería, ¿cierto? Los trabajos de greda,
tantas cosas también que se pueden hablar, del mismo trabajo de la explotación, como decía Silvia, del azufre, y tantas cosas. Ya, muy bien, mi amor. Tantas cosas que tenemos y herramientas para hablar. Ya, mi amor. Se llama Batalla, y hoy es, se llama Batalla Final. Ya, mi amor. Y también se llama Batalla. Ya, mi amor. Bueno, está mi hijito, mi futura generación también, pues. Seguramente me va a llevar a los turistas para que yo les cuente los condoros que me mandé, pues. Pero eso en realidad, ya, no es tan difícil, se puede, y hay una herramienta tremenda que se puede utilizar. Eso, un abrazo para todos y gracias por permitirme participar en tanto. Gracias. Muchas gracias por tu comentario también, Arnaldo. Qué mejor que lo realicen comuneros y... los locales. Y personas indígenas también. Nosotros aquí somos los externos, digámoslo así, pero tenemos todas las ganas de compartir las herramientas que tenemos para que ustedes también puedan desarrollarse y desarrollar la visión y contar la historia que ustedes quieren contar. Maribel, cortito, está levantando la manito y de ahí hacemos el aviso y cerramos. Sí, mira, yo quiero aprovechar también de lo que dice Arnaldo y lo que dice Feli. Entonces, podemos hacer algo con nuestros papás, que todavía están vivos, y juntarlos todos en una conversa, pues, alrededor de un fogón, comer tortilla, tomar mate, comer coquita, hacer mucuna, y conversar todas estas cosas, que nuestros papás los cuenten, conversen entre ellos, y nosotros preguntarle, hacer un debate entre nuestros papás y nosotros, y ahí, como dice Arnaldo, en realidad es un solo discurso en este tema de turismo, porque eso es creíble. Entonces, yo hago la invitación, podemos hacerlo, buscar un lugar en Ollagüe, bueno, hay un lugar en la casa de Marta, conversar, juntarlo, escuchar, por ejemplo, a Donato, escuchar a Don Zacarías, a la mamá de Felia, a la tía Julia, a la Vica, bueno, mi mamá, y varias personas más que pueden ir contándolo, relatando historias, y armar de ahí lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, eso yo hago la invitación, si alguien más, a la invitación en forma general, y podemos ya empezar a un conversatorio, a una conversa. ¿Ya? Eso. Gracias. Tremenda idea, Maribel. Sin duda que eso sería muy provechoso para ustedes, primero que todo, y en el proyecto podría también entregar muchas luces sobre qué no potenciar, qué hacer primero. Obviamente está ahí Ramón, que es el encargado de la oficina de turismo, que tiene todas las ganas de ayudar con ese proceso. Está levantando la manito, así que te doy el pase, Ramón. Está levantando la manito. Sí, Cristian, muchas gracias. Sin lugar a duda, lo que se ha mencionado en esta primera jornada de capacitación ha sido súper interesante. Créame, por favor, que de parte mía del municipio tenemos toda la disposición para poder llevar esta instancia, así que tomo la solicitud que se realizó. Me encantaría poder organizar un encuentro como el que se estaba mencionando. Por favor, si tienes tiempo, mañana lo podemos ver por teléfono y ver cómo lo podríamos organizar. Y bueno, me gustaría darle las gracias a todas las personas que han asistido hasta este momento. De verdad, yo encuentro que es una primera etapa de todo lo que nos queda adelante. Tenemos una semana que va a estar súper interesante con hartos cursos, así que también la invitación es para que todos puedan participar en todas las actividades. Recordarles también que tenemos los cursos para los artesanos, los establecimientos de alojamiento turístico y para los restaurantes. Igualmente me gustaría destacar, como siempre, el profesionalismo que ha prestado Silvia. De verdad, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y a todo el grupo que está detrás de Cristian. Por parte mía y, bueno, en nombre de nuestro alcalde, Carlos Reca, y nuestro alcalde subrogante, don Jorge Berríos, le agradezco nuevamente. Y te cedo la palabra, Cristian, para que nos des el aviso que tenías que comentarnos. Correcto. Para ir cerrando ya, les recuerdo que mañana vamos a tener a Valentina Arenas, también conversando acerca de cómo es el mundo del guiado de personas
Ella tiene experiencia trabajando en hoteles de distintos tamaños en San Pedro Atacama y nos podrá contar un poquito. Yo le pedí que nos contara como los pormenores, no necesariamente hacer algo tan técnico, sino más bien hablar desde la experiencia personal, porque creemos que eso les va a permitir motivarse y también ponderar si se quieren dedicar al tema del turismo o si prefieren esperar un tiempo más. Así que eso estaría para mañana. Nosotros igual les vamos a estar mandando las gráficas para que lo recuerden. Vamos a ser bastante insistente para que ojalá asistan a todas las clases y puedan optar al diplomado, digámoslo así, y en alguna medida darle la formalidad que necesita esto para que sea lo más provechoso para ustedes, de todas maneras. Con eso me despido. No sé si ibas a decir algo más, Ramón, porque justo levantaste la mano ahí. No, entonces les doy las gracias a todos por su tiempo hoy día. Sí, Ramón. Invitarlos también a que nos sigan por... Sí, un millón de gracias, chao. Invitarlo a todos si nos pueden seguir en nuestra fanpage, subiendo toda la información. Gracias. Gracias. Chao, Ramón. Chao. Que vaya bien, que gente de Oyagüe, un beso gordo, por ahí voy a estar. Gracias, Silvia. Adiós. Chao. Chao, chao, chao. Muchísimas gracias por la oportunidad. Desde Calama, un abrazo para Oyagüe. Silvia Lisoni, grande como siempre, profesional. Gracias, gracias, igual chao, Silvia. Oye, ¿qué edad tiene la chiquitita gracias. Que te habla ahí, Arnaldo? Es chiquitito, sí, Gabriel tiene 4 añitos. Ay, un niñito chiquitito, un beso gordo para el Gaby. Para el Gabo ahí. Gabito. Gracias a todos. Gabriel. Oye, felicitarte también por el trabajo que están haciendo. A mí me encanta, tú sabes que yo te conocí, Silvia, en realidad, bueno, de antes ya hemos tenido la oportunidad de compartir. Sí. Por otro lado, el trabajo que está haciendo también ella, es cierto, también un gran trabajo, los felicito, y gracias por el apoyo también, en realidad, a las comunidades. El querer rescatar esta cultura desde sus ojos, Y tener la oportunidad, yo los felicito en realidad, y eso nos anima también a nosotros, porque de repente a veces nosotros nos dejamos estar y estamos ahí. En cambio, con esto uno se anima porque sabe que puede encontrar otros partners que tenemos el mismo sentimiento de salir adelante y de mostrar esto. De eso se trata, de motivar. Así que gracias, sí, Arnaldo, por tu intervención hoy día, que fueron muy atingentes. De todas maneras, muchas gracias, compañero. Adiós, Cristian. Ya, gracias, Silvia. Ahora igual, un abrazo. Botón de cierre. Adiós. Buenas noches. Buenas. Chao, gracias.